Moltíssimes gràcies per la presentació. Abans de, farem la ponència en castellà, espero que no hi hagi cap inconvenient. Antes de empezar con la ponencia, me gustaría agradecer a la Escuela de Administración Pública y al señor Antonio Muñoz la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes para tratar y explicar algunos aspectos, los fundamentales, de la Orden 836-2021, que por primera vez introduce la consolidación de los estados financieros en el ámbito local. Y bueno, junto con Ángel Luis, como decíamos, impartiremos la sesión en dos bloques, fundamentalmente. Un primer bloque que versará sobre aspectos más conceptuales y un segundo bloque que versará fundamentalmente sobre la metodología de consolidación desde una perspectiva más práctica. ¿De acuerdo? Esperemos también con esta perspectiva que les planteamos, hacer un coloquio o una presentación más dinámica con todos ustedes para que puedan participar y presentar, desde luego, pues, todas las cuestiones que se le planteen. Como anunciaba, cualquier duda, es decir, y como decíamos, cualquier duda, comentario, aspecto que deseen o que se les ocurra, por favor, estaremos encantados de darle respuestas si conocemos de manera espontánea, lógicamente, la respuesta, y si no, se las trasladaremos a través de la escuela. Bien, empezamos, si les parece. A ver si esto funciona. Bien, hemos preparado esta agenda que consta de 10 puntos. Como les decía, aunque aquí no aparezca, hay tres bloques fundamentales. Los tres primeros, como anticipaba anteriormente, hacen referencia a aspectos más conceptuales, ¿de acuerdo? Que esto lo presentaré yo, y en una segunda etapa Ángel Luis nos hablará de toda la metodología de consolidación que más o menos concibe los apartados 4 a 8. Por último, también haremos referencia a la remisión de la información en cuanto a las cuentas consolidadas y todo aquello que necesitamos para elaborar este consolidado, y algunas especificidades que nos gustaría también poner de manifiesto y en relevancia sobre o que afectan en especial al sector público local. Bien, sin más dilación, en esta primera slide, en esta primera diapositiva, hemos querido reflejar algunas de las cuestiones que en los últimos meses algunos de nuestros clientes o muchos de nuestros clientes nos han ido planteando, nos han ido preguntando de manera espontánea. No están todas, pero sí que, desde luego, algunas de las más frecuentes, ¿no?, por así decirlo. Entre ellas encontramos, y siguiendo un poco el orden del cuadro, si estoy obligado a consolidar. ¿Quién tiene la obligación de consolidar? ¿Me ha tocado o no me ha tocado? ¿No? Sería la pregunta. En segundo lugar, una vez hemos dirimido esta primera cuestión, ¿cuándo he de presentar estas cuentas o estos estados consolidados? ¿Qué plazo hay? ¿En qué momento? ¿A qué lo debo acompañar? Si, una vez dirimida nuevamente esta cuestión, nos plantearíamos qué entidades del perímetro consolidable, ya hablaremos del perímetro, lo que es el perímetro consolidable, consolidan, qué entidades debemos incluir en nuestro consolidado y cuáles no, cuáles tienen dispensa, cuáles nos podemos acoger a una dispensa de consolidación, ya sea por las entidades dependientes o de la propia entidad, o una exclusión del consolidado. Bien, siguiendo el orden, en quinto lugar, ¿qué información necesitamos para consolidar? Esta pregunta, quizás todos aquellos que ya tengan claro o que tengáis ya claro que tienen obligación de consolidar, es una pregunta que quizás ya se han hecho y que quizás ya han empezado, por así decirlo, a mover, ¿no? Es decir, debemos de comunicar a nuestras entidades dependientes que forman parte de nuestro consolidado que son entidades consolidables. Y debemos de comunicarle, además, qué información necesitamos que nos reporten para elaborar nuestros estados consolidados en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Y, por último, simplemente dejar otra cuestión también que se nos ha planteado en numerosas ocasiones, y es que deben consolidarse las liquidaciones presupuestarias de las entidades públicas con las entidades privadas o mercantiles. Bien, esto lo veremos al final, durante la sesión. Todas estas preguntas hemos intentado darles respuesta a lo largo de la presentación, estas y algunas más, así que
les animo a seguir la presentación hasta el final. Bien, a modo introductorio y pasando de una manera muy breve, hemos querido hacer referencia al artículo 209, concretamente al apartado 4, que fue modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2017 en su disposición final decimotercera, en la cual se introdujeron dos aspectos fundamentales. Por un lado, se establecía la obligación de las entidades dependientes que forman parte del perímetro de consolidación de remitir sus cuentas anuales consolidadas a la entidad local dominante y, en su caso, acompañar estas del correspondiente informe de auditoría. Es decir, todas las entidades dependientes de la entidad local que sean objeto de consolidación, que formen parte del perímetro de consolidación, tendrán la obligación de remitir a esta su información financiera. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, el segundo de los aspectos, es que se establece un plazo máximo para disponer de los estados financieros consolidados, que no es otro que la fecha en la que la cuenta general se somete al pleno de la corporación para su aprobación. Aquí la norma, a mi juicio, y si leemos el literal de la misma, nos dice: los estados consolidados deberán acompañar a la cuenta general al menos cuando ésta se someta a la aprobación del pleno de la corporación. Este al menos nos quiere decir es un carácter de máximo, ¿de acuerdo? Es decir, es posible, y yo creo que a buen criterio el legislador ha previsto que muy probablemente, junto con la cuenta general que sometemos a la Comisión Especial de Cuenta, posiblemente no tengamos toda la información para elaborar los estados financieros consolidados. En algunos casos, en el caso de que así lo sea, la presentaremos desde luego a la Comisión Especial, pero en caso de que no pueda ser, nos dice que al menos deberemos acompañar la cuenta general con las cuentas consolidadas en el momento en que sometamos esta al pleno de la corporación para su aprobación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Bien, a continuación hemos indicado la orden ministerial 836 del 2021, por la que se aprueban las normas para la formación de las cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local. Cabe decir que nunca hasta ahora se habían dictado normas específicas de consolidación para las entidades locales, a excepción de un efímero periodo que quiero recordar era en el año 97, hay una transitoriedad muy breve. Nunca había habido hasta ahora, como decía, unas normas específicas para la consolidación de las entidades locales. De manera que esta nueva norma supondrá o va a suponer o ya supone un importante avance en la transparencia de la información contable pública del sector local. ¿De acuerdo? ¿Por qué se introduce, lógicamente, esta norma? ¿O cuál es la motivación del legislador para incorporar una normativa específica en el ámbito local? Yo creo, y a mi juicio, hay dos factores. Un primer factor, la descentralización de algunos servicios públicos en entidades independientes, que llevamos acarreando ya hace varias décadas, pues bueno, nace la necesidad de incorporar o de rendir, ¿no?, de poder tener una visión conjunta de la gestión. Y de aquí una de las principales motivaciones por las cuales se establece esta normativa. ¿Y por qué la adaptamos en el sector público local? Porque incorpora, o excluye o matiza algunos aspectos que simplifican de alguna manera esta consolidación, ¿vale? Si la comparamos con otra normativa aplicable a las sociedades o otra normativa que aplicamos en el sector público estatal. Hasta la llegada de esta normativa, como todos ustedes saben, no había una obligación de consolidar y esta consolidación simplemente se sometía a la voluntad del pleno de la corporación. Eran muy pocos las entidades locales que formulaban sus cuentas anuales consolidadas. Y bueno, de este modo, supondrá este aspecto un granito. Hemos querido también reflejar en esta diapositiva la normativa supletoria que la disposición final segunda de la norma establece,
como prelación. Como les indicaba esta norma, la norma aplicable en el ámbito del sector público local incluye algunas, bueno, por así decirlo, simplificación de algunos aspectos y por este motivo se incluye, por este motivo y algunos otros, desde luego, se incluye esta normativa supletoria para dar cobertura a aquellas operaciones o a aquellos aspectos que de forma expresa no se encuentran regulados. Y la normativa que de forma supletoria aplicaríamos por este orden, como decía, de forma, con esta prelación, serían las normas de consolidación en el ámbito del sector público que veníamos aplicando hasta ahora para todas aquellas entidades que consolidaban de forma voluntaria, que sería la orden ministerial 1489 del año de 2013, del 18 de julio, y en el caso de que esta normativa no recogiera esta operación o esta casuística especial, nos remitiríamos, por último, al Real Decreto 1159-2010 que aplica para las cuentas anuales consolidadas en el ámbito de las sociedades mercantiles. Bien, también hemos incluido en cuanto a la orden ministerial, la disposición adicional primera, en la cual especifica, y cito literalmente, que aquellas entidades del sector público local, entidades públicas empresariales y otras entidades del sector público local, distintas de las sociedades mercantiles, que estén sometidas a la normativa mercantil en materia contable y que, como dominantes, formen grupo con otras entidades sometidas también a dicha normativa, deberán aplicar para la formulación de sus cuentas anuales consolidadas a efectos de elaborar los estados consolidados de la entidad local correspondiente las normas aprobadas en el ámbito de las sociedades. Es decir, todas aquellas entidades sometidas a la normativa mercantil en materia contable que como dominantes formen un grupo, o mejor dicho, un subgrupo de la entidad local con otras entidades también deberán y que estén también sometidas igualmente a la normativa mercantil, aplicarán la normativa mercantil, es decir, el Real Decreto 1159, para la formulación de sus cuentas anuales consolidadas. Una vez consolidado este subgrupo, en base a esta normativa, lo integraríamos en la entidad matriz o dominante, ¿de acuerdo? Esto lo veremos más adelante con algunos ejemplos que creo que también ayudarán a todos a aclarar los conceptos y a visualizarlos de una manera más gráfica. Bien, empezamos a dar respuesta a alguna de las preguntas que inicialmente planteábamos y ya dejando a un lado la parte normativa. Y en cuanto a la primera pregunta, ¿estoy obligado a consolidar? Pues bien, depende. ¿De qué depende? Pues depende fundamentalmente de dos aspectos. Si estamos incluidos o nuestra entidad local está o nuestro municipio está incluido en alguna de las dispensas que la ley establece a tal efecto. La primera de las dispensas se da por razón de tamaño, es decir, asimila que cuando la entidad dominante esté incluida en el ámbito de aplicación del modelo simplificado de contabilidad, no tendrá obligación de elaborar sus cuentas anuales consolidadas. Recordemos que las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del régimen simplificado de la contabilidad son los municipios con presupuestos inferiores a los 300.000 euros, con independencia del volumen de población que tengan, y los municipios con presupuestos superiores a los 300.000 euros, pero inferiores a los 3 millones y cuya población no supere en ningún caso los 5.000 habitantes. Para el resto de entidades, el carácter limitativo lo establecen los presupuestos hasta los 3 millones de euros. Es decir, todas estas entidades, como decía y reitero, que se sometan al régimen simplificado, no deben de elaborar sus cuentas anuales consolidadas o no tienen como mínimo la obligación de hacerlo. Bien, otras de las dispensas para formular las cuentas anuales consolidadas hace referencia a cuando somos una entidad dependiente sometida a principios contables públicos que compartimos con nuestra dominante y que ésta, a su vez, presenta cuentas anuales consolidadas. Es decir, al final somos un componente de un consolidado superior.
cuando somos un componente y compartimos principios contables, los mismos principios contables públicos, no tenemos obligación de consolidar el subgrupo. ¿Sí? Bien, y a continuación, otra de las dispensas distintas a la razón de tamaño es cuando ninguna de las entidades dependientes posea un interés significativo, ni individualmente ni en su conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las entidades del grupo. Como pueden ver, esta dispensa añade un componente subjetivo, y es qué entendemos por interés significativo. Esto siempre va acompañado de una parte cuantitativa, pero también cualitativa, ¿no? Es decir, al final la parte cualitativa debemos valorar la importancia que los usuarios de nuestra información financiera puedan pensar o puedan ser sensibles, por así decirlo, a excluir o incluir una entidad. ¿De acuerdo? Además de las dispensas, la norma establece entidades o prevé entidades que quedan excluidas, establece unos escenarios donde prevé la exclusión de entidades del consolidado. Esta exclusión, del mismo modo que se establecía en la dispensa, obedece, por un lado, a aquellas entidades que no tengan un interés significativo sobre el conjunto de las cuentas anuales consolidadas, insistiendo de forma individual en su conjunto. Es decir, puede haber una entidad dependiente que no sea significativa, pero pueden haber más. En el caso de que haya entidades dependientes que de forma individual no sean significativas, pero que en su conjunto sí lo fueran, sí que consolidarán. Sin embargo, en el caso de que de forma agrupada en conjunto no lo fueran, podrán quedar excluidas del consolidado. El segundo de los escenarios que también establece la ley en cuanto a la exclusión de la consolidación es cuando existen restricciones importantes y permanentes que dificulten sustancialmente el ejercicio de la entidad dominante de sus derechos sobre el patrimonio o la gestión de la dependiente. Este escenario, bueno, puede ser extraño o seguramente pasará menos veces, pero sí que, desde luego, puede pasar cuando nos encontramos con entidades multigrupo o en aquellas que tenemos una cierta paridad en la gestión o en el control de la misma. El tercero y último de las exclusiones o de los supuestos o escenarios de exclusión es cuando no podemos contar o no contamos con la información necesaria para elaborar las cuentas anuales consolidadas, y esta solo pueda obtenerse incurriendo en gastos desproporcionados o con un retraso inevitable por la imposibilidad de elaborar, que imposibilite la elaboración de las cuentas anuales consolidadas en el plazo establecido por la normativa aplicable. Esta situación no la podemos encontrar sobre todo en aquellas entidades, no en aquellas entidades dependientes 100% o controladas por la entidad local, sino nos la encontraremos probablemente en aquellas entidades como consorcios o fundaciones que, como saben, pues bueno, formulan y aprueban sus cuentas un poquito más tarde de lo que lo hacen las sociedades o lo que lo hacen los propios organismos autónomos. Bien, como anticipábamos anteriormente, en estos tres cuadros que se incluyen en la diapositiva, hemos vuelto a hacer referencia a la normativa en materia de consolidación que aplica a cada una de las entidades, grupos o subgrupos que forman parte del consolidado. Para todos aquellos subgrupos dependientes de una entidad pública recogidos en el ámbito mercantil o fundacional, aplicaríamos el Real Decreto 1159/2010, como anticipamos anteriormente, para las EPEL, ¿vale? Y para las entidades del sector público local sometidas a normativa mercantil en materia contable, como es el caso de las EPEL, vuelvo a insistir, aplicaríamos de igual modo el Real Decreto 1159/2010. Para el resto de las entidades locales, aplicaremos la normativa de ámbito local que nos ocupa. Continuamos.
Bien, otra de las cuestiones que les planteaba en el inicio es a partir de cuándo estoy obligado a consolidar. Pues bien, la normativa ha previsto una aplicación gradual de la norma, una aplicación gradual que ya en el ejercicio, para las cuentas del ejercicio 2022, aplican a todos los municipios con población superior a 50.000 habitantes, así como a todas las entidades locales de ámbito superior al municipio. Es decir, todos ya deberíamos o deberéis o estaréis ya pensando, ¿no?, en la consolidación de vuestras cuentas o de vuestra entidad local en este mismo año. Para el resto de entidades, es decir, todas las entidades de menos de 50.000 habitantes y que no tengan la dispensa por razón de tamaño, aplicarán la normativa de consolidación de ámbito local en las cuentas anuales del ejercicio 2024. Es decir, hasta el 2025 no estarán en la misma situación que a día de hoy nos encontramos todos. Vale, una vez dicho esto, en cuanto a la primera aplicación, la disposición transitoria única establece una particularidad relevante y es que se indica de forma expresa que la norma de consolidación en este caso no se aplica de forma retroactiva. Y además no hay opción, no se aplica de forma retroactiva en ningún caso. ¿Esto qué quiere decir o cómo se traslada esto? En que todas las entidades que hasta ahora no presentaban sus cuentas anuales consolidadas no tendrán comparativo. Es decir, sus cuentas anuales solamente estarán formadas por las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 22. ¿Vale? No habrá comparativo ni en los estados financieros ni en la memoria. ¿De acuerdo? No deberemos de formular o calcular cuál es el consolidado del año pasado para hacer el comparativo. Quiere decir esto. Y en el caso de aquellas entidades que sí habían formulado sus cuentas anuales consolidadas en periodos anteriores de forma voluntaria, se mantendrán los cálculos de la primera consolidación y posteriores variaciones que hayan podido tener lugar. ¿Vale? No modificará, por tanto, ni el fondo de comercio ni las diferencias negativas de consolidación. De estos términos ya hablaremos más adelante. Y en la consolidación del ejercicio 2022 se aplicarán las nuevas normas. La aplicación de la nueva norma, en el caso de que deba algún ajuste de valoración sobre este fondo de comercio o posteriores valoraciones, se registrará con cargo al resultado del ejercicio y no a reservas. ¿De acuerdo? Es una aplicación prospectiva siempre. Además, mantendremos a nivel del comparativo los saldos iniciales, es decir, los saldos de cierre sin ningún cambio del año anterior. Es decir, en los estados financieros consolidados del año 2021 serán exactamente los mismos que los que formulamos el ejercicio anterior. Sin recalcular, no deberemos de recalcular, adaptándolo a la nueva normativa, ninguno de los aspectos que lo integran. Tampoco así en los comparativos, en los cuadros comparativos de la memoria. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna cuestión? No sé, Ángel Luis, si tienes alguna cosa a matizar. No. Yo quizás solamente querría destacar un poco de cuando has hablado antes de las posibles dispensas de consolidación, de cuándo se puede excluir alguna entidad de la consolidación, que hay una que a mí me llamó la atención cuando leí por primera vez la norma, que es cuando la información necesaria solo se puede obtener incurriendo en gastos desproporcionados o con un retraso inevitable. Es verdad que los gastos desproporcionados es posible que sea más difícil justificarlo, pero a veces podemos tener la tentación de decir, no, es que hay retrasos y no puedo consolidar esa entidad porque no tengo la información. Eso se debe evitar, es decir, el que haya esta dispensa no significa que haya una posibilidad de decir, pues bueno, no me preocupa si hay entidades que no me entregan la información, pues no la tengo y no las incluyo en consolidación. No, debo intentar conseguir la información lo antes posible, debo solicitar las entidades dependientes,
para poder consolidar. Esto es una excepción porque se está buscando que efectivamente a veces puede haber complejidad en algunos casos y en algunos casos puede ser muy difícil obtener dicha información. El ejemplo que tú has puesto, Iván, antes de a veces en entidades multigrupo donde no tienes el control, solamente tienes una influencia significativa, pero no tienes el control, pues a lo mejor no puedes conseguir la información. Pero seamos conscientes de que esto es una excepción. Esto es como un presupuesto prorrogado. Yo puedo prorrogar un presupuesto, sí, porque la ley me lo permite, pero es una excepción a la ley. Es decir, si yo prorrogo un presupuesto, no estoy cumpliendo la ley. Pues esto ocurre igual. El que haya excepciones para no integrar algunas entidades por razón de que no tenga información suficiente o que el gasto o el coste para incurrir, para obtener esa información sea muy elevado, es algo excepcional. Deberíamos intentar consolidar todo lo que podamos. Es un poco el único matiz que quería un poco insistir, porque a mí me dio la sensación al leerlo que podemos caer en la tentación de decir, bueno, pues como no tengo la información, no consolido tal entidad. Debemos evitarlo, bajo mi punto de vista. Muchas gracias, Ángel Luis. Bien, pues vamos a pasar al segundo de los apartados, donde bueno, queremos dar algunas pinceladas, unas breves pinceladas sobre algunos de los conceptos que entendemos son esenciales y que utilizamos de forma necesaria para llevar a cabo el proceso de consolidación. Los hemos agrupado básicamente en estos cuatro cubos, por así decirlo. En primer lugar, hablaremos del concepto de consolidación. Hablaremos a continuación del concepto de control y hablaremos, por último, del concepto de grupo. En la última cajita hemos incluido otros conceptos, básicamente a título enunciativo, para que os vaya sonando la terminología que posteriormente, sobre todo en la presentación que hará más práctica Ángel Luis, pues utilizará y explicará con más detalle y seguramente aportará una visión mucho más entendedora. Bien, ¿qué entendemos por consolidación? Consolidación no es un concepto novedoso en el ámbito local, es decir, la consolidación, aunque no ha habido una normativa específica ni una obligatoriedad hasta el momento para formular estas cuentas anuales consolidadas en las entidades locales, es un concepto que nos suena, ¿no? Es un concepto que nos suena y nos suena mucho, ¿no? Porque lo utilizamos metodología de consolidación para calcular o para determinar la consolidación del presupuesto inicial, ¿cierto? Utilizamos también metodología de consolidación a la hora de determinar las cuentas, ¿no? A la hora de calcular los objetivos de estabilidad presupuestaria, los aplicamos sobre información financiera consolidada. Por lo tanto, ya es un término, la consolidación, que ya de alguna manera venimos utilizando en el ámbito del sector público local de manera recurrente y, por lo tanto, nos suena de algo, ¿no? Algo añadiremos, algo diferente habrá, pero desde luego a nivel terminológico nos suena a todos. Bien, cito de forma literal el concepto de consolidación que la propia definición de la orden ministerial establece, no es más que el objetivo de mostrar la imagen fiel de la situación financiera, patrimonial y de los resultados de un grupo de entidades públicas como si de una entidad única se tratara. Al final, el objetivo es intentar unir todas las piezas, todas las entidades, de manera correcta, siguiendo una armonía o un lenguaje único en base a unas instrucciones para construir, de alguna manera, una estructura completa que nos permita tener una visión única o unificada de lo que sería la gestión. ¿De acuerdo? Esto, como comentaba inicialmente, obedece o da respuesta al creciente proceso de descentralización, como hablábamos en la prestación de algunos de los servicios públicos locales, que se inició ya hace ya varias años, mediante la creación de entidades autónomas. Pues bueno, esta situación ha puesto de manifiesto la insuficiencia de las cuentas individuales para reflejar la gestión del conjunto de la entidad local, ¿no? Entonces, augura en este sentido la necesidad de disponer de una información contable a nivel de grupo, a nivel de toda la gestión. Como la propia ley indica, y no cabe confundir en este sentido consolidación con agregación.
Es decir, la consolidación en ningún caso supone un mero sumatorio de estados financieros, sino que la consolidación se encuentra regulada. Hay unas instrucciones, normas concretas para consolidar y que son, en todo caso, de obligado cumplimiento. ¿De acuerdo? Es importante, no sé qué concepto todos y cada uno de ustedes tiene de la consolidación, pero desde luego en ningún caso es una suma. ¿Vale? Si me disculpas un segundo, un poco por decirlo gráficamente, la idea es, antes tenía a lo mejor una sola entidad que hacía todo. Ahora lo que tengo es una entidad que sigue haciendo un montón de cosas, pero varias entidades dependientes, sociedades mercantiles, organismos autónomos, que hacen parte de la actividad y no tengo una visión global. Cuando realmente la gestión es global. Si yo tengo, ahora cuando Iván hable del concepto de control, si yo tengo el control de todas esas entidades dependientes, se hace lo que se determina por la dirección de la entidad. Entonces, al final estoy gestionando de forma conjunta, aunque sea a través de varias unidades. Como la contabilidad está separada, es por personalidad jurídica, es decir, el organismo autónomo tiene su contabilidad, el ayuntamiento tiene su contabilidad, la sociedad mercantil dependiente tiene su contabilidad. Aunque la gestión es conjunta, no tenemos una visión de la gestión conjunta, de la gestión económica. Eso es lo que aporta la consolidación. Y claro, como muy bien decía Iván, no puede ser una mera suma de los estados financieros, porque eso no me refleja la gestión del conjunto. De hecho, luego lo veremos más adelante, para hacer la consolidación lo que tengo que eliminar de ese conjunto, por ejemplo, una de las cosas que tengo que eliminar es todas las transacciones que se realizan entre las diversas entidades. Si una sociedad mercantil vende una cosa al ayuntamiento, cuando yo tengo el consolidado, eso lo tengo que eliminar, porque esa venta a efectos del conjunto, a efectos de considerarlo una sola unidad, a efectos de cara al exterior, no se ha producido. Es como si tuviese ventas entre los departamentos o entre las áreas del ayuntamiento. No, eso en la contabilidad no recoge, no hay transacciones entre las áreas del ayuntamiento. Pues el consolidado lo que está intentando considerar es todo el conjunto de entidades que forman el grupo y que se consolidan, las estoy considerando como si fuesen una sola unidad. Entonces, todas las transacciones que se realizan entre ellas las tendré que eliminar. Por eso no es una mera agregación. Lo que estoy buscando es una visión unitaria, una visión de decir, como esto se gestiona de forma conjunta, ¿cuáles son los estados contables que reflejan esa gestión conjunta? Quiero conocerlos para poder evaluar esa gestión de una manera conjunta, que es como realmente se realiza. Si yo veo la información separada, estoy perdiendo información. Veo, sí, cómo se gestiona cada sociedad, cómo se gestiona el ayuntamiento, cómo se gestiona el organismo autónomo, la entidad pública empresarial, lo que sea, pero realmente la gestión es en conjunto y esa información no la tengo. Eso es lo que estoy buscando. Muchas gracias, Ángel Luis. No, disculpa. Nada, no, en absoluto. De acuerdo, seguimos. Bien, ya sabemos o ya hemos hablado de si estamos obligados a consolidar, nos toca, nos ha tocado o no nos ha tocado consolidar. ¿Cuándo debemos de rendir este consolidado? También hemos hablado de las dispensas y posibles entidades excluidas o excluibles del perímetro de consolidación. Y ahora trataremos de dirimir o de aclarar qué entidades consolidan. Y esto lo podremos evidenciar a través del concepto de control, ¿no? El concepto de control es un criterio clave que nos va a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué entidades debo consolidar? ¿De acuerdo? ¿Qué se entiende por control? ¿Qué definición nos da la normativa por control? Pues bien, el control es el poder de dirigir las políticas financieras y la actividad de otra entidad con la finalidad de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio. Esta definición nos nueva. Es una definición que ya la norma, la 1489 de 2013, que teníamos hasta ahora, decía exactamente igual y que incluso el Real Decreto 1159 de 2010 de las sociedades establece de forma análoga, con la particularidad, eso sí, como todos sabemos, del potencial de servicio en el ámbito societario, pues no se incluye. ¿De acuerdo? Es decir, no es una definición nueva, pero es una definición que, como decía, es clave para entender o para determinar qué entidades debemos de incluir en nuestro perímetro y de qué forma.
¿qué se la presunción de control, es decir, ¿qué se presume? ¿Cómo entendemos que una entidad está controlada por otra? ¿Vale? Pues bien, la normativa establece una presunción y nos dice que existe situación de control cuando se cumpla al menos una condición de poder y una condición de patrimonio neto. Esto sí que es un aspecto propio y único de las entidades públicas, que explicaremos ahora a continuación, y que añade, bueno, un componente particular y único en este caso. Bien, ¿qué condiciones de poder existen o qué condiciones de poder debemos evaluar para determinar si existe control? Pues bien, por un lado, tenemos la condición de propiedad, ya sea de forma directa o indirecta, mediante la cual podamos controlar más del 50% de los derechos de voto, ¿de acuerdo? Hablamos de derechos de voto, no de participación. En caso de que esto no se cumpliera, deberíamos de evaluar si esta entidad puede nombrar a la mayoría de los órganos de gobierno o, en su lugar, disponer de la mayoría de los derechos de voto. Vais viendo que al final esta condición de poder es la capacidad, de alguna manera, o a modo resumido, por no nombrarlas todas, la capacidad de decisión de la dirección y control de la entidad, es decir, aquella entidad que dispone o tiene la capacidad de decidir la dirección y el control de las políticas de la entidad, probablemente tiene o cumple con una condición de poder. Y a esta condición de poder, en el ámbito público, como hablamos, se añade la condición de patrimonio neto, efectivamente, que es la potestad al final de disolver la entidad y obtener una parte importante de los activos o de asumir obligaciones importantes. Al final no deja de ser en el sentido de la propiedad también, ¿no? Es decir, tener los derechos sobre los activos y las obligaciones. En este sentido, matizar también que en el caso de los consorcios y fundaciones adscritos a la entidad local, todos ellos que se encuentran adscritos tendrán la consideración de entidades dependientes. Es decir, si consultamos el inventario de entes del sector público de la IGAE y tenemos todos los consorcios y fundaciones que figuran adscritos a la entidad local, debemos de considerarlo de facto ya entidades dependientes. ¿De acuerdo? A efectos prácticos, es cierto que el inventario de entes del sector público y la evaluación de las entidades para adscribirlas o no, no difieren en gran medida de estos parámetros o de estas presunciones o condiciones, mejor dicho, que hemos enumerado. Sí que hay algunas diferencias, pero muy rara vez o muy pocas veces las entidades que se adscriben a una entidad local que figuran, insisto, en el inventario de entes, diferirá del perímetro de consolidación a efectos de las cuentas anuales. ¿Por qué la presunción de control es distinta en el ámbito del sector público y privado? Pues bien, como vemos en el ámbito del sector público, se utilizan condiciones de poder y condiciones de patrimonio neto para determinar el control de una entidad en el contexto de la consolidación de los estados financieros debido a las particularidades propias de este sector, del sector público, que pueden afectar, por un lado, a la capacidad de dirigir las políticas de una entidad y la de obtener beneficios o potencial de servicio de otra entidad. Es decir, esto nos puede suceder, a modo de ejemplo, en alguno de los sectores regulados, ¿de acuerdo? Donde pueden existir leyes o regulaciones que protejan, por ejemplo, la autonomía o independencia operativa de una entidad o una empresa y que, por lo tanto, limiten la obtención de beneficios por parte de la entidad local. Es por este motivo que esta casuística, estas situaciones ambiguas que aquí en este segundo punto indicamos, que se ha establecido esta doble necesidad, es decir, la necesidad de cumplir con una de las condiciones de poder y, por otro lado, cumplir con una de las condiciones de patrimonio neto. Indicar asimismo, como se establece en el último de los puntos, que la presunción no quiere decir, no significa que sea el único criterio, es decir, se presume que habrá control. No obstante,
el que las condiciones de presunción, pero que no se den no significa que no exista control, perdón. Debe acudirse en todo caso a la definición que dábamos inicialmente de control, ¿de acuerdo? Bien, pondremos un ejemplo un poco para que veáis cómo trasladamos esto de forma gráfica o cómo lo podemos identificar. ¿Qué sociedades dependientes, cuáles son las sociedades dependientes de la entidad M? ¿Qué pensáis en este sentido? ¿Alguien se anima? Pues bien, M posee el 51% de A y a su vez posee el 40% de B. De forma indirecta, controla a través de A el 30% de B. ¿Cuál es la situación de dominio y de participación? Bien, pues el dominio efectivo de M sobre B sería de un 70% de los votos, ¿de acuerdo? El 40% que ejerce de forma directa y el 30% que ejerce de forma indirecta a través de A que controla, A la controla M, ¿de acuerdo? Y al controlar A y a tener una participación de un 30% sobre B, de forma indirecta está controlando B, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y el porcentaje de participación cuál sería? Pues por un lado tendríamos una participación de un 40% de forma directa y por otro lado tendríamos el 51% sobre 30 de forma indirecta, que sumados nos daría la participación del 56%. Sí. Por un lado, vemos lo que nos determina el dominio o el control que tenemos sobre esa entidad y, por otro lado, vemos cuál es la participación a los efectos cuantitativos, ¿no?, o de integración en el consolidado. Un poco por diferenciar los dos aspectos, el 70% es lo que me da el dominio. Yo tengo el control sobre el 70% de los votos. Y dices, ¿y por qué el 70%? Si realmente yo solo tengo el 51% de A y, por tanto, solo tengo el 51% del 30% que tiene A. Sí, yo tengo el 51% del 30% que tiene A, pero como tengo mayoría sobre A, el 51%, controlo todos sus votos. Es decir, a la hora de controlar, a la hora de tomar las decisiones, yo tengo 40 votos porque tengo 40% de B y tengo 30 votos porque tengo el 51% de A. Al tener el 51% de A, obligo a A a que tome las decisiones que yo decido. Entonces, las decisiones que yo decido afectan a ese 30%. Si yo digo, A tiene que hacer esto, A dice, pues mi 30% de votos va para hacer esto. Por lo tanto, la situación de dominio, la capacidad que tengo de ejercer control es el 40% que tengo directamente. O sea, si esto fuesen 100 votos en total, yo tengo 40 votos directamente más 30 votos de forma indirecta. Porque en las decisiones de A soy yo quien las toma. Tengo 51%, tomo la mayoría. Digo, los 30 votos que tiene A, decido yo lo que se hace con ellos. Por lo tanto, tengo sobre B 40 votos directos más 30 indirectos. Tengo un 70% de influencia. Pero eso no significa que tenga un 70% de su patrimonio, que es el segundo porcentaje. Cuando, si en su momento B se liquida, ¿qué parte me va a corresponder a mí? No me corresponde el 70%. Yo tengo un 70% de capacidad de influir, pero no tengo el 70% de M. ¿Cuánto tengo de M? Tengo un 40% directamente y el 51% del 30%. El 51% del 30% es un 16%. Pues mi 40 más el 16 que tengo indirecto, si en un momento dado B se liquida, me tocará un 56% de su patrimonio. Pero a la hora de tomar decisiones, yo tomo decisiones con un 70% de los votos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿estos dos porcentajes para qué sirven? El 70% me sirve para saber si es una entidad dependiente. Si yo tengo mayoría, y efectivamente la tengo porque tengo 40 más 30, tengo un 70% de decisión, es una entidad dependiente, la controlo y por lo tanto se consolida. ¿Y el 56% de qué me sirve? Me sirve para coger, cuando se liquida la entidad, me toca un 56%, pero sobre todo a efectos de consolidación, y esto lo veremos al final, cuando yo tenga que calcular lo que se llama socios externos, porque claro, yo estoy consolidando, pero aquí yo solamente tengo el 56% de B, el 40
4% corresponde a otros, que son los socios externos. A la hora de calcular los socios externos, que ya veremos qué es eso, aplico el 56%, bueno, el 44%, la diferencia, porque lo que correspondería a terceros, que no son del grupo, es el 44%. Pero hay que tener claros los dos conceptos. Uno es el concepto de control, de qué mayoría es la que tengo, cómo domino los votos, y ahí aquí tengo 70 votos, si hubiera 100 votos, si son 100 acciones, tengo 70 votos, porque tengo los míos más los 30 de A, que se va a hacer lo que yo quiera. En cambio, solo tengo un 56% del patrimonio. Bien, veamos otro ejemplo, muy parecido. Tenemos el mismo grupo, pero con diferentes participaciones. ¿Cuáles son las dependientes en este caso? En este caso, M ejerce un control del 60% sobre A, un control indirecto del 40% a través de A sobre B y un control directo del 20% sobre B. ¿Qué pensáis? ¿Alguien se anima? Bien, pues afectos de dominio, afectos de determinar la voluntad de los derechos de voto, controlamos el 60% de B. A través, M controla el 60% de B, un 20% de forma directa y el 40% a través de A, que, insisto, A es una otra sociedad de la cual tiene el control efectivo. ¿Y cuál es el porcentaje de participación de M sobre B a efectos de cálculos en el consolidado, por ejemplo? Pues sería el 20% de forma directa y el 60% sobre el 40% que ejerce de forma indirecta. 6 por 4, 24, más 20, 44, ¿de acuerdo? Fijaos en este caso que, aunque yo en el patrimonio solo tengo una participación del 44%, es decir, no tengo una mayoría, cuando se liquide B, a mí solo me toca un 44% del patrimonio. Dices, hombre, si tengo un 44%, no tengo que consolidar B. Sí, sí tengo que consolidarlo, porque tengo el control. Aunque solo tenga un 44%, que no supera el 50%, no tengo más de la mitad, pero en cambio sí tengo el control, porque resulta que el 60% de A me permite sumar los votos de A, que son 40 más los míos, 40 más 20, 60, las decisiones sobre B las tomo yo, porque tengo 20 votos más los 40 de A. Por lo tanto, cualquier decisión la tomo yo, tengo el control. Efectivamente, a efectos de consolidado, no nos fijamos en la participación o en la propiedad o en las acciones que ostenta la entidad local sobre una dependiente, sino nos fijamos en el control, el cual se mide por los derechos de voto que ejerces sobre tu dependiente, ¿de acuerdo? Son dos cosas distintas y que efectivamente a efectos de determinar el grupo o el perímetro de consolidación hemos de separar, ¿de acuerdo? Bien, pasamos en último lugar al concepto de grupo. Hablamos de grupo, no de grupo consolidable, que es distinto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de grupo, a efectos únicos de la consolidación, nos estamos refiriendo a la existencia de una entidad dominante y todas sus entidades dependientes, con independencia de que éstas puedan quedar excluidas de la consolidación, ya sea por no tener un interés significativo sobre el conjunto de las cuentas consolidadas, como comentábamos anteriormente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Se ve un poco mal esta presentación. Bueno, lo que dice cuando habla de entidad dominante indica que es la entidad del sector público local sujeta a principios contables públicos que ostenta de forma directa o indirecta el control sobre otra u otras denominadas dependientes. Es decir, aquí hablamos de control, se ejerce un control. Recordemos que una de las primeras premisas o condicionantes para determinar o dirimir si hay un control es la condición de poder y la condición de patrimonio neto. Una de ellas sería tener más del 50% de los votos. En el ejemplo que poníamos antes, cuando M ejerce un control o un dominio del 60% sobre A,
estamos diciendo que A es una dependiente y por lo tanto forma un grupo con M, ¿sí? En cambio, si nos olvidamos de este 40% de forma directa, ¿eh?, y solamente nos fijáramos en el 20% que M ostenta sobre B, podríamos decir que B forma parte del grupo. No formaría parte del grupo, ¿de acuerdo? Porque no tiene un control, no tiene el control de B. ¿Vale? ¿Qué más? La norma, hemos dejado aquí también para que lo tengáis, desde luego, la norma aclara en cualquier caso que para formar grupo cabe considerar que no pueden ser dependientes de otra entidad local los municipios, las provincias, áreas metropolitanas, mancomunidades, islas en los archipiélagos Balear y Canario, comarcas u otras agrupaciones de municipios o otras entidades de ámbito territorial inferior al municipio que tengan personalidad jurídica propia. ¿De acuerdo? Nunca ninguna de estas entidades va a poder formar parte o no pueden ser dependientes de otra entidad local. Bien. ¿Otras entidades que intervienen en el consolidado? Hablamos en este sentido de entidades multigrupo. A los únicos efectos de consolidación, aquellas entidades que no forman parte del grupo, o sea, que no controlamos y por lo tanto no son dependientes, pero que son gestionadas conjuntamente, reitero, conjuntamente por otra entidad del grupo y una o varias entidades ajenas al grupo, son lo que denominamos efectos de consolidación entidades multigrupo. ¿De acuerdo? Las entidades multigrupo, ¿qué entendemos en este sentido cuando existe una gestión conjunta, ¿no? Pues siempre existe o se presume que existe una gestión conjunta siempre que exista, en primer lugar, una participación, es decir, tenemos que tener una participación sobre esta entidad multigrupo y se produzca alguna de las dos circunstancias que aquí se relacionan. O bien que los estatutos establezcan la gestión conjunta, o bien que existan pactos o acuerdos que los socios tengan el derecho a veto. Digo veto, no voto, veto. Es decir, si alguno de los socios puede ejercer el derecho a veto, se puede interpretar o interpretaremos en este caso que existe una gestión conjunta con independencia del porcentaje de participación. ¿Vale? Esto es lo que denominamos las entidades multigrupo, que a efectos del consolidado, y de esto hablaremos más adelante, de forma, Ángel Luis nos explicará más adelante de forma más extensa, podremos optar por dos métodos de consolidación, o bien por el método de integración proporcional o bien por el método de puesta en equivalencia. En todo caso, lo que sí que nos dice la normativa o la ley en este caso es que todas las entidades de multigrupo que se incluyen en el perímetro de consolidación deberán de optar por uno u otro método de forma conjunta. Es decir, no podremos adoptar un método para unas y otro método para otras multigrupo. ¿De acuerdo? Insisto, esto lo profundizaremos un poquito más adelante. Por último, hablaros dentro de aquellas entidades o otras entidades que también intervienen en el consolidado y que no son o no forman parte del grupo, tenemos las entidades asociadas, que no es más que aquellas entidades que, insisto, no incluidas en el grupo, en las que alguna o varias entidades del grupo ejercen una influencia significativa. Término importante, influencia significativa, sin llegar a tener el control. ¿Cuándo existe influencia significativa? Bien, pues cuando se cumpla alguno de los dos requisitos que aquí se relacionan, ¿de acuerdo? Por un lado, que exista la participación en el capital o patrimonio por la entidad del grupo, que pueda intervenir en las decisiones de la política financiera operativa, sin llegar al control conjunto. En todo caso, y para que os quedéis más con la idea, sobre todo, es que se presume, hay una presunción de influencia significativa siempre y cuando se posea de forma directa o indirecta
mente el 20% de los derechos de voto de la entidad que no pertenece al grupo. Es decir, cuando tenemos al menos el 20% de los derechos de voto de esta entidad que no forma parte del grupo, ejercemos o se presume que se ejerce influencia significativa, salvo prueba en contrario. Disculpa un segundo, hay una pregunta que ha entrado a través del chat que nos dicen, ¿no se considera el control análogo? No acabo de entender la pregunta, ¿quién decir con control análogo? Le pediría a la persona que ha hecho la pregunta si lo puede explicar un poco más para poder responderle. Y luego también un matiz sobre lo que has hablado antes de las entidades de multigrupo. Efectivamente, la norma establece dos posibilidades. Se pueden consolidar mediante integración proporcional o mediante puesta en equivalencia. Sí que creo que generalmente lo más habitual es que sea a través de puesta en equivalencia. Entonces, no vamos a hablar hoy de integración proporcional porque bueno, la duración de la ponencia no da para entrar con tanto detalle, ¿no? Pero sí que hablaremos de puesta en equivalencia que se usa para las entidades asociadas y generalmente para las multigrupo. Pero es verdad que la norma dice que multigrupo tienes dos opciones. Y como bien decía Iván, si escoges una opción tiene que ser para todas igual. Es decir, no puedo coger unas entidades multigrupo, es decir, las consolido con integración proporcional y otras con puesta en equivalencia. Entonces, normalmente, por lo que yo he solido ver, visto, se tiende más a utilizar puesta en equivalencia que integración proporcional, pero no siempre. Efectivamente. Bueno, al final es una cuestión también práctica, ¿eh? Si utilizamos la puesta en equivalencia para las entidades asociadas, incluimos también las multigrupo con el mismo método de integración y nos ahorramos, ¿no?, un tiempo y el tener que calcular una integración proporcional. A modo gráfico, lo que hemos comentado hasta ahora, o hemos comentado en cuanto al concepto de grupo, es que la entidad dominante junto con sus dependientes, es decir, aquellas que controla, conforman un grupo. Si a este grupo le añadimos las entidades multigrupo, tenemos lo que denominamos el conjunto consolidable. Y si a este conjunto consolidable, además, le añadimos estas entidades asociadas, tenemos lo que conforman o lo que denominamos el perímetro de consolidación. ¿De acuerdo? El perímetro de consolidación es lo que utilizaremos, desde luego, para formular o para determinar los estados financieros consolidados. ¿Okay? Disculpa, un matiz. Quería destacar una cosa que creo que es importante. Y es sobre la obligación de consolidar. Como decías antes, bueno, cuando he dicho hace un rato, ¿cuándo tengo obligación de consolidar? Cuando hay un grupo. Es decir, cuando hay una entidad dominante y entidades dependientes. En el momento en que tengo entidad dominante y entidades dependientes, es decir, aquellas sobre las que ejerzo un control, tengo obligación de consolidar. Si solo tuviese una entidad dominante y entidades multigrupo y entidades asociadas, es decir, no ejerciese un dominio, un control sobre ninguna, solamente tengo, o sea, no hay entidades dependientes, sino solo multigrupo y asociadas, no tengo que consolidar. En el momento en que haya una dependiente, tengo que consolidar. Y cuando consolido, ya no solo consolido solo la dependiente, sino que tengo que consolidar también las multigrupo y las asociadas que pueda haber. Entonces, creo que es una diferencia importante. Si no hay dependientes, no consolido, aunque tenga multigrupo y asociadas. Pero en el momento en que haya alguna dependiente, ya tengo que consolidar no solo la dependiente, sino también las multigrupo y las asociadas. Efectivamente. Bien, aquí he preparado un pequeño caso práctico para ver de forma más gráfica, por así decirlo, pues lo que hemos comentado hasta ahora. Pasaré un poco rápido para no extenderme en ello. Tenemos una entidad M, ¿de acuerdo?, cabecera de grupo, la cual participa en estas cuatro entidades que se relacionan, la entidad A1, A2, A3, A4, por los porcentajes o derechos de voto que aquí figuran. Matizar, en el caso de la sociedad A4, que M tiene un veto sobre la gestión de esta entidad. Recordemos, en las entidades, para ejercer el control conjunto, el veto, independientemente del porcentaje de derechos de voto, del 15%, al tener un veto, estaríamos hablando de una entidad multigrupo, ¿de acuerdo? Y esta, en su caso, para consolidar, escoge el método de integración proporcional. ¿Vale? Recordemos que en las multigrupo
teníamos dos opciones, como comentamos ahora. A su vez, estas participadas tienen otras entidades en las cuales participa, que serían estas entidades que aquí relacionamos. El 100% de A1 dispone del 100% de B1, el 5% de B2 sin influencia en gestión, 30% de B3 con influencia en gestión, 80% de B4 y el 20% de B5 con influencia en gestión. Determinamos o vamos a ver cuáles son las entidades del grupo, cuáles son las entidades que conforman el conjunto consolidable y cuáles son las que conforman el perímetro de consolidación. Ir yendo un poco para atrás y para adelante para que veáis. Si recordáis, A1, A2 y A3 teníamos porcentajes de derecho de voto por encima del 50%, concretamente el 100, el 80 y el 60. Por lo tanto, podemos calificarlas como entidad dominada o dependientes, ¿vale?, que integraremos en nuestro consolidado por el método de integración global y que forman parte, en este caso sí, del grupo, ¿de acuerdo? En el caso de A4, como ya anticipábamos, es una entidad multigrupo, no por el porcentaje de derechos de voto que ostento sobre ella, que recordemos era del 15%, sino porque tengo un derecho de veto sobre la gestión, que era una de las condiciones que nos determina la norma para ejercer o para determinar la gestión conjunta. Esta multigrupo, como veíamos en la anterior diapositiva, formará parte del conjunto consolidable, ¿de acuerdo? B1 también es una dominada, ya que A1, que la cual ostentamos el 100% de participación o derechos de voto, ejerce a su vez el 100% sobre B1, por lo tanto, sería una entidad del grupo, 100% del grupo. Lo mismo sucede en el caso de B4, que a través de A3 teníamos el 80% del control. Y, por otro lado, ya para acabar, en el caso de B2, era una entidad sobre la cual A1, que era una participada nuestra, el 100% era nuestro, participaba solamente en un 5% en B2 sin influencia en gestión. Por lo tanto, esta entidad quedaría fuera del perímetro de consolidación. Bueno, en todo caso, esto lo tendréis en la presentación, lo podréis mirar con más detalle. Entiendo que ahora, sin tener nada adelante, es complicado seguir, ¿vale? Bien, volviendo un poco hacia atrás, ¿cuántos subgrupos identificáis o podéis ver en este conjunto o en este perímetro? Sí que es importante esto, el concepto aquí, subgrupos, está puesto entre comillas, porque no nos estamos refiriendo a si es grupo, perímetro de consolidación, sino en el sentido de que la consolidación la tienes que ir haciendo por etapas. Es decir, si yo tengo un subgrupo, primero tengo que consolidar el subgrupo y luego eso lo consolido en el grupo superior, porque no puedo hacerlo todo de golpe. Entonces, esta pregunta es, a efectos de organizar mi consolidación, ¿cuántos subgrupos tendría aquí? ¿Qué tendría que consolidar primero para luego esos subgrupos consolidarlos en el grupo superior? Esa es un poco la pregunta. Por eso subgrupo está puesto entre comillas. No nos estamos refiriendo aquí ya en sentido de cómo se separa grupo de perímetro de consolidación, de conjunto consolidable y de perímetro de consolidación, sino aquí estamos hablando en un sentido más general. ¿Qué es lo que tendría que consolidar primero para luego ir a un grupo superior? Efectivamente. Os dejamos en la siguiente. Bueno, os hemos dejado identificados los subgrupos que podemos identificar aquí. ¿De acuerdo? O sea, ¿hay alguno que no veáis o que...? O sea, primero consolidaría B con F, consolidaría C con G, consolidaría D, H y J, aunque J no consolida por integración global. M consolidaría con A y con el resto de los subgrupos. Efectivamente. Bien, voy un poco rápido para poder hacer la pausa, ¿de acuerdo? Bien. El último de los slots en cuanto a conceptos básicos o generales de la consolidación, nos hemos dejado aquí una relación de conceptos, básicamente sobre todo para que ahora, cuando Ángel Luis hable de los métodos o la metodología de consolidación, os suenen todos y cada uno de ellos. En primer lugar, hemos incluido el tema de la agregación, que no es más que la suma algebraica de las diferentes partidas de los estados financieros que intervienen en la consolidación. El término de homogeneización
término muy importante en el ámbito de la consolidación de estados financieros, que no es más que ajustar las diferencias, tanto temporales, valorativas y de presentación, entre las distintas entidades del grupo para obtener una presentación coherente y uniforme de la situación financiera del grupo en su conjunto. ¿De acuerdo? Y al final es poner todas las entidades que consolidan, por así decirlo, en el mismo idioma, ¿de acuerdo? Mismo idioma y mismo ámbito temporal. Seguidamente os dejamos también lo que sería el fondo de comercio de consolidación. Este término del fondo de comercio se nos viene dando también en el ámbito del sector público, es mucho más relevante en el sector societario o mercantil, y no es más que la diferencia entre el valor contable de la participación, la diferencia positiva entre el valor contable de la participación y el patrimonio neto de la dependiente. Cuando se produce esta diferencia positiva, insisto, tenemos el fondo de comercio de consolidación. Decía que es un término que en el ámbito del sector público, además en este sentido la propia norma de consolidación del sector local así lo establece, identifica que el fondo de comercio se debe de amortizar de forma lineal durante 10 años. Esto es contrapone absolutamente lo que la normativa en el ámbito societario establece, donde se indica que el fondo de comercio es un intangible que no se amortiza, sino que se somete a deterioro, a una evaluación del deterioro anualmente. Como decían, en el ámbito del sector mercantil, el fondo de comercio al final no deja de ser también que cuando hay una combinación de negocios que compramos, una sociedad compra a otra sociedad, siempre hay un intangible, ¿no?, que es el valor pues, de las marcas o de aquel know-how que esta sociedad tiene y que conforman este fondo de comercio. Digamos, tiene un componente que genera, por así decirlo, flujos de efectivo o rendimientos económicos. En el ámbito del sector público, como esto no es tan así o generalmente no va a ser así, pues ya la norma prevé que este fondo de comercio se amortice y que en 10 años pues quede ya fuera de balance. En contraposición al fondo de comercio tenemos la diferencia negativa de consolidación, que es exactamente lo mismo pero de forma totalmente contraria. Cuando el valor contable de la participación es inferior al patrimonio neto de la dependiente. Entonces, cuando hallamos o identificamos una diferencia negativa en la consolidación. Esto lo veremos, insisto, cuando veamos cómo integramos las entidades del grupo y dependientes en el consolidado, veremos cómo surgen exactamente y cómo se valoran y cómo debemos de reflejar estas diferencias negativas o este fondo de comercio. Apuntar también los ajustes y eliminaciones de consolidación, que son todos aquellos ajustes y eliminaciones que hacemos con saldos, transacciones, beneficios, etcétera, mantenidos entre las diferentes entidades del grupo. Y un poco cogiendo lo que comentaba anteriormente Ángel Luis, cuando tenemos una entidad que vende a otra entidad del grupo, etcétera, etcétera, pues debemos de eliminar todas estas transacciones, así como el beneficio, etcétera, etcétera, que se ha producido a través de las mismas. Y por último, los socios externos, que sería este porcentaje de la participación en el ejemplo que antes ponía Ángel Luis cuando hablábamos de porcentaje de participación, si recordáis, y diferenciamos con el porcentaje de derechos de voto, ¿vale? Esa parte que no es nuestra, sino es que corresponde a terceros, es lo que denominamos los socios externos. Los socios externos, la parte del patrimonio de la entidad dependiente que es de otros, ¿de acuerdo? Bien, esto simplemente, bueno, es de forma gráfica lo que paramos aquí, sí, lo que hemos hablado hasta ahora, los métodos de consolidación, que a partir de aquí seguiremos la siguiente parte de la ponencia, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí. Quiero también, bueno, en primer lugar, como comentó Iván, pues agradecer a la escuela la oportunidad de participar en este curso, que bueno, pues creo que intentar que os sirva y que os lo que os comentemos os ayuda. Pues vamos a continuar ahora con definiendo los métodos de consolidación. Los métodos de consolidación son tres: integración global, integración proporcional y puesta en equivalencia. Como decíamos antes y decía la norma, en el método de integración global se utiliza ¿para qué? Para las entidades del grupo, es decir, la entidad dominante y todas aquellas dependientes. Todas las que sobre las que tengo el control, sobre las que tengo un dominio, que son lo que decíamos, formaba el grupo, con una
salvedad, y es que se pueden excluir, lo dice específicamente la norma, en el caso del sector local, no en otros casos, no en el caso del sector privado, pero en el caso del sector local se pueden excluir las entidades de crédito y de seguro. No sé si habrá muchos casos de entidades locales que tengan entidades de crédito y de seguro, pero bueno, en el caso de que las tengas, aunque tenga el control, aunque tenga el dominio sobre ellas, puedo excluirlas de la integración global. Puedo utilizar otro método de consolidación que no es la integración global. Pero la regla general es todas las entidades dependientes, todas las entidades sobre las que tengo el control, que forman parte del grupo, se consolidan por integración global. La integración proporcional es una alternativa para las entidades multigrupo, lo que hablábamos antes, esas entidades sobre las que se hace una gestión conjunta con otros. Entonces, en las entidades multigrupo hay dos opciones, o las consolido por integración proporcional o por integración o por puesta en equivalencia. Pero si escojo cualquiera de esas dos opciones, tengo que utilizarla para todas las entidades multigrupo. Y como os decía antes, generalmente se suele utilizar más la integración, la puesta en equivalencia, que la integración proporcional. ¿Por qué? Porque evito utilizar tres métodos en lugar solamente entonces solo uso dos, que son la global y la de puesta en equivalencia, en lugar de tres, ¿no? Pero bueno, podría utilizar la integración global si se quisiera, y en algunos casos es así. Y luego está puesta en equivalencia. Puesta en equivalencia es una opción para las entidades multigrupo y también se usa, es la única opción para las entidades asociadas, aquellas sobre las que ejerzo, no tengo el control, pero sobre las que ejerzo una influencia significativa. Y también se puede usar o se usa puesta en equivalencia, ¿para qué? Para aquellas entidades que tenían la excepción a la integración global, es decir, en el sector local, para las entidades de crédito y de seguros en las que no aplique integración global, porque no es que sea obligatorio no aplicarla, puedo no aplicarla, si no aplico integración global, las tengo que hacer por puesta en equivalencia. ¿Y qué diferencia hay entre estos tres métodos de consolidación? Pues la integración global, fundamentalmente, lo que consiste es en integrar todos los activos y pasivos de las entidades dependientes. Es decir, lo que yo cojo es, en el consolidado, tengo obviamente los activos y pasivos de la entidad dominante y le añado todos los activos y pasivos de la entidad dependiente. Si el ayuntamiento tiene edificios y la sociedad mercantil dependiente tiene edificios, pues cojo y sumo todos los edificios. Si tengo un pasivo con un tercero, cuentas de a pagar a proveedores, pues sumo todas las cuentas a pagar a proveedores de las dos entidades. Con independencia del porcentaje de participación. En la integración global sumo la totalidad. Luego haré lo que el cálculo de los socios externos que comentábamos, pero en principio en la integración global, bueno, en principio y en final, disculpa, en la integración global sumo el 100% de los activos y pasivos. La integración proporcional es parecida, pero ahí no sumo el 100%, sino lo sumo en función del porcentaje de participación. No la vamos a comentar hoy porque, como os decía, es la que menos se usa y es parecida a la global, entonces no va a haber tiempo para hablar de ella. ¿Y puesta en equivalencia qué es? Puesta en equivalencia no sumo los activos y pasivos. Lo que cojo es, digo, la inversión que tengo en las entidades por puesta en equivalencia la valoro por el patrimonio neto de esas entidades. Es decir, lo que cojo es, ¿cuál es el patrimonio neto de esas entidades? ¿Qué es la diferencia entre activo y pasivo? Bueno, pues esa diferencia entre activo y pasivo es lo que utilizo en la consolidación. Ahí no estoy cogiendo e incorporando los activos y pasivos, sino solamente esa diferencia. Pues vamos a hablar en principio del método ahora, del método de integración global. Vamos a hablar del método de integración global. Esta aplicación del método requiere incorporar en el balance todos los bienes, derechos y obligaciones del patrimonio de las entidades dependientes, os decía, todos los activos y pasivos. En la cuenta de resultado económico patrimonial sumo todas las operaciones, todos los ingresos y gastos de las entidades dependientes. En el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo hago lo mismo. Y en el estado de liquidación del presupuesto también. Pero eso lo hago también teniendo en cuenta que va a haber unas homogeneizaciones previas. Antes de hacer esa agregación, tengo que hacer homogeneizaciones y eliminaciones. De hecho, si pasas
siguiente, hay varias etapas en el proceso de consolidación. La primera, tengo que determinar el perímetro de consolidación, es decir, lo que hablábamos antes, qué es el grupo, qué es el conjunto consolidable, qué es el perímetro de consolidación. Y saber de esas entidades cuál es consolido por integración global, cuál es consolido por integración proporcional, si es que hay alguna, porque tenga alguna multigrupo que escoja esa opción, y cuál es consolido por puesta en equivalencia. La siguiente fase es la obtención de los estados contables individuales, es decir, necesito tener el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, o las cuentas de resultado económico-patrimonial, los estados de flujos de efectivo, los estados de cambios en el patrimonio neto y los estados de liquidación del presupuesto, en el caso de que haya presupuesto, el limitativo, de todas las entidades dependientes, para poder tener esa información e integrarla. El siguiente paso es ese proceso de homogeneización. ¿Por qué homogeneización? Porque puede haber diferencias en los criterios que utilizan cada una de las entidades. Normalmente las entidades del sector público, por ejemplo, homogeneización temporal. Las entidades del sector público, generalmente, por norma, su ejercicio contable es el año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre. Pero en las sociedades mercantiles no es así. Las sociedades mercantiles, en la mayoría, suele ser el ejercicio natural, suele ser de 1 de enero a 31 de diciembre, pero hay muchas sociedades mercantiles que su ejercicio no coincide con el año natural. Y, por ejemplo, empiezo el ejercicio, imaginaos, por ejemplo, unos grandes almacenes. Normalmente los grandes almacenes que venden muchísimo en Navidades, pues normalmente, posiblemente, lo estoy hablando de memoria porque no sé si ocurre así de verdad, pero me imagino que es probable, posiblemente su ejercicio no lo cierre en el 31 de diciembre, porque es un momento muy malo. Tengo un montón de ventas en ese momento, es complicado. Posible que lo cierre el 31 de marzo, por ejemplo, o el 30 de junio, o el 30 de septiembre. Yo, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la auditoría, y la auditoría es muy estacional, pues cerramos el ejercicio el 30 de junio. Nuestro ejercicio es de 1 de julio a 30 de junio del ejercicio siguiente. Entonces, eso te puede pasar en sociedades mercantiles, claro. ¿Qué pasa si yo cojo y digo, mira, estoy consolidando el ayuntamiento que cierra de 1 de enero a 31 de diciembre con la sociedad mercantil que cierra el 30 de septiembre? No coinciden los periodos. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Pues tengo que homogeneizar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en homogeneizaciones valorativas? ¿Qué ocurre si una entidad, por ejemplo, el plan contable permite varias opciones para valorar varios métodos para valorar, por ejemplo, las existencias? Puedo usar el método FIFO y puedo usar el método del precio medio ponderado. ¿Qué ocurre si el ayuntamiento usa el precio medio ponderado y una sociedad mercantil utiliza el método FIFO? A nivel consolidado tengo que inclinarme por uno de los métodos, no puedo usar los dos. Entonces tendré que decir, tengo que homogeneizar y a lo mejor el de la sociedad mercantil que es a FIFO, pues lo tengo que transformar en precio medio ponderado para poder consolidarlo con el ayuntamiento. Entonces, ese proceso de homogeneización es complejo o puede ser complejo si me encuentro con diferencias significativas. Después hago un proceso de agregación, es decir, sumo todos los activos y pasivos de cada una de las entidades. Esto sí que es una mera agregación, es sumarlo. Y luego tengo que hacer ajustes y eliminaciones. ¿Por qué tengo que hacer ajustes y eliminaciones? Porque, como os decía antes al principio, el consolidar lo que quiere dar es una visión del grupo o del conjunto consolidable funcionando como una única unidad. Si yo resulta que tengo una empresa que le ha vendido existencias al ayuntamiento con un beneficio y yo eso lo sumo esos ingresos de la entidad de la empresa, digo, mira, tengo los ingresos del ayuntamiento por impuestos, etcétera, etcétera, más los ingresos por ventas de la empresa. Estoy sumando unos ingresos por ventas, estoy sumando unas ventas que se han producido dentro del grupo. Entonces no se han producido. A efectos de considerar el grupo como una unidad, esas ventas no son ventas. Tengo que quitarlas. Tengo que decir, oye, no, esto ha sido una venta de la empresa al ayuntamiento, pero como el ayuntamiento eso no lo ha vendido a un tercero y esas existencias siguen estando en el almacén del ayuntamiento, a efectos de terceros, a efectos del consolidado, eso es como si no hubiera pasado. Ese beneficio que se ha dado a la empresa a efectos del consolidado no existe. Si yo sumara todo y no hiciera esos ajustes, ese beneficio me lo estaría dando. Diría, mira, el beneficio que tiene el consolidado es el del ayuntamiento más el de la empresa. No, el de la empresa lo tengo que corregir. Y esa transacción la tengo que corregir, la tengo que eliminar.
Entonces, esos ajustes y eliminaciones tengo que hacerlos. Entonces, después de eso, obtengo unos estados contables consolidados. Y es el producto final al que quiero llegar. Al final tengo unos estados contables que siempre reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del estado de origen y aplicación de fondos, de los resultados, etcétera, etcétera, considerando el conjunto consolidable como una unidad. Entonces, como os decía, hay una parte muy importante que es la homogeneización. Y esa homogeneización puede ser de varios tipos. Por ejemplo, puede ser homogeneización de unidad monetaria. No creo que se dé muy frecuentemente en el sector local, pero podría ocurrirlo. Podría ocurrir que tenga una sociedad mercantil que su contabilidad no está en euros, está en dólares. Esto sí que es muy común en el sector privado, porque los grupos consolidados muchas veces son a nivel internacional. Entonces, tendré que coger y decir, oye, esos estados financieros de esa entidad que está en dólares, los tengo que pasar a euros. Ya os decía que no es muy habitual. Está la homogeneización temporal, que es lo que hemos comentado antes. El ejercicio no coincide, el ejercicio natural del contable de una de las entidades dependientes no coincide con el de la entidad dominante. La homogeneización valorativa, que es lo que hemos comentado también antes, es decir, no estoy usando los mismos métodos de valoración. Por ejemplo, el FIFO en una entidad, para existencias el FIFO en una entidad y en otra estoy usando el precio medio ponderado. Y homogeneización por operaciones internas, que es para eliminar esas operaciones, bueno, no para eliminar, perdón, es para que esas operaciones internas se contabilicen de la misma forma. Porque, ¿qué ocurre si yo llego y digo, mira, no, es que resulta que en la empresa... ahora eso no es tan normal porque todos los pagos ahora se hacen por transferencia, pero cuando yo empecé a trabajar en la auditoría, muchos pagos se hacían con talón, se hacían con cheque bancario. Contablemente, tú contabilizas el pago cuando emites el cheque bancario. Oye, yo pago a un proveedor, pago a no sé quién, emito el cheque, me da igual que ese proveedor lo cobre una semana después ese talón. Yo, en el momento en que emito el talón, contabilizo el pago. En cambio, quien lo recibe... ¿Cuándo contabiliza el cobro? Cuando realmente lo cobra, cuando va al banco con el talón y dice lo cobro, ahí estoy contabilizando el cobro. ¿Qué puede ocurrir? Que haya operaciones que una entidad las tiene contabilizada y otra no. ¿Qué ocurre si el ayuntamiento tiene una cuenta a pagar con una empresa dependiente y la empresa dependiente no tiene contabilizada la cuenta a cobrar? ¿O el ayuntamiento ha contabilizado el gasto que ha hecho porque le ha comprado algo a esa empresa dependiente y la empresa dependiente no ha contabilizado todavía el ingreso? O al contrario, tengo que homogeneizar. Tengo que decir, oye, cuando hay transacciones entre entidades del grupo, tengo que ver que todas las transacciones estén contabilizadas igual. ¿O qué ocurre, por ejemplo, con una subvención? ¿Qué ocurre si yo he cogido y he dicho, mira, yo he contabilizado que he recibido una subvención, pero en cambio la entidad concedente no la ha contabilizado? O al contrario, la entidad concedente ha contabilizado que me ha dado la subvención y yo todavía no he contabilizado el ingreso. Entonces, tengo que homogeneizar esas operaciones que hay entre el grupo, tengo que asegurarme de que están contabilizadas en los dos sitios y de la misma manera. Esa es la homogeneización por operaciones internas. Entonces, por ejemplo, una homogeneización temporal puede ser un ejemplo, puede ser este. Este es un caso de homogeneización temporal. La sociedad ABC, filial del ayuntamiento, cierra sus cuentas anuales del ejercicio el 30 de noviembre del año 21. Y en cambio el ayuntamiento, siguiendo el plan de contabilidad, las instrucciones del plan de contabilidad local, formula sus cuentas en el ejercicio natural. Cierra las cuentas anuales el 15 de diciembre del 21. ¿Qué es lo que te dice la norma? La norma lo que te dice es que si hay una diferencia de 3 meses o menos entre los ejercicios contables, y además el ejercicio contable tiene la duración de 12 meses, porque a veces el ejercicio contable, si yo la empresa la creo en septiembre y el ejercicio contable cierra el 31 de diciembre, el 31 de diciembre tengo un ejercicio de 3 meses. Entonces, si los ejercicios son de 12 meses y la diferencia entre las fechas es de menos de 3 meses, no hace falta que haga nada más. Cojo, la norma me dice... Cojo esas cuentas anuales y las agrego tal y como están, con una excepción. Te dice,
Si en ese periodo, de esos 3 meses o de menos, ha habido alguna operación significativa, sí la tengo que tener en cuenta. ¿Y qué ocurre cuando el periodo es de más de 3 meses? Si, por ejemplo, la empresa ha cerrado el 30 de junio y el ayuntamiento cierra el 31 de diciembre, pues la empresa tiene que hacer estados contables específicos a 31 de diciembre para poder consolidar. Entonces, eso hay que prestar atención. Si la diferencia entre los ejercicios contables es de menos de 3 meses, puedo coger y utilizar ese ejercicio contable siempre que dure 12 meses. Y si es de más de 3 meses, la entidad que tendrá que hacer unos estados contables específicos a la fecha de cierre de la entidad dominante. Como en este caso se cierra el 30 de noviembre y el ayuntamiento el 30 de diciembre, la diferencia es un mes. Son cuentas anuales que duran 12 meses, la de la empresa será desde 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre, la del ayuntamiento del 1 de enero al 31 de diciembre. Pues puedo coger y utilizar esos estados contables. Pero ¿qué ocurre? Que aquí ha habido una transacción significativa. El 15 de diciembre del 21, la empresa ABC ha vendido todos sus terrenos por un valor de 500 millones de euros. ¿Vale? Cuando tenían un valor contable de 412 millones. Por lo tanto, ha obtenido un beneficio de 88 millones de euros. Claro, esto es una transacción muy significativa, no son transacciones de las normales, sino que es que he vendido todos mis terrenos. Claro, tengo que coger esos estados contables e incorporar esa transacción. La respuesta: ¿es necesario formular unas cuentas anuales de la sociedad participada específicas a 31 de diciembre? No es necesario. ¿Pero se ha producido una operación de especial relevancia? Sí, sí se ha producido una operación de especial relevancia. Entonces, ¿qué asiento de homogeneización tendré que hacer? Digo, mira, no, tengo que contabilizar esa operación. En la sociedad dependiente, cojo y digo, mira, entran 500.000 euros, 500 millones en tesorería, el asiento está puesto en miles de euros, entran 500 millones en tesorería, se dan de baja en terrenos el valor bruto y la amortización, bueno, perdón, terrenos es solo valor bruto, iba a decir la amortización acumulada, disculpad, es terreno, no se amortiza. Los terrenos los doy de baja por su valor contable, 412 millones de euros, y me doy un resultado por enajenación de inmovilizado de 87 millones de euros. Claro, daos cuenta que esto es un asiento que no se realiza en las cuentas individuales. Es decir, bueno, sí, en las cuentas individuales de la sociedad se realizan en el ejercicio que termina el 30 de noviembre de 2022. Pero a 31 de diciembre yo no hago nada. Esto es un asiento que estoy haciendo para consolidar. Claro, todo esto, todos estos asientos que hago para consolidar, no se registran en ningún sitio. Los tengo que registrar aparte, es decir, no están registrados en la contabilidad de cada una de las entidades. La contabilidad de cada entidad es individual, lleva su sistema de contabilidad y tiene sus cuentas anuales individuales. ¿Y esto dónde lo registro? Tengo que llevar un registro, podríamos llamar, si queréis, extracontable, un registro para consolidar y decir, oye, cuidado, que este año la consolidación, he cogido las cuentas de las dos entidades que vienen de sus cuentas anuales, que están con todos sus registros, y he contabilizado esta operación, que ha sido una operación significativa. Y tengo que apuntarlo, porque si no, no me acuerdo. Porque otra pregunta, ¿qué ocurrirá en el ejercicio siguiente? ¿Qué os parece que puede ocurrir en el ejercicio siguiente? Pues que tengo que deshacer la operación. Porque claro, en el ejercicio siguiente, la empresa, esto lo ha contabilizado, me parece que era el 15 de diciembre, lo ha contabilizado el 15 de diciembre. Por lo tanto, estará en sus cuentas anuales del ejercicio 22, de las que cierran el 30 de noviembre del 22. Si yo cojo esas cuentas anuales y las sumo a las del ayuntamiento, resulta que en el consolidado del año 21 he metido esta operación y en el consolidado del 22 también la he vuelto a meter, porque está en las cuentas individuales de la sociedad. Entonces, en el año 22 tengo que deshacer ese asiento, porque fue una operación que en consolidación la metí en el año pasado, pues en la consolidación del año siguiente la tengo que eliminar. Entonces, por eso es importante que todos estos asientos de homogenización, de eliminación de operaciones, de la eliminación de inversión patrimonio neto que veremos luego, todos estos asientos tengo que guardarlos, porque el año siguiente, cuando vuelva a consolidar, voy a tener que tener en cuenta esta información.
Si yo de esto me olvido, resulta que esta operación en el consolidado aparecería contabilizada dos veces. En el año 1, en el año 2021 y luego en el año 2022. Pues tengo que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, homogenización valorativa es el ejemplo que os he puesto antes. Una entidad, en este caso la sociedad ABC, utiliza el método FIFO para valorar las existencias. El ayuntamiento utiliza el método, perdón, no, ABC utiliza el método precio medio ponderado y en cambio la matriz, el ayuntamiento, es decir, la entidad dominante, utiliza FIFO. Se considera que el que mejor refleja a efectos del grupo es el FIFO. Y tú dices, no tendría por qué ser, o sea, ¿tiene que ser necesariamente el de la entidad dominante? No, no tiene que ser necesariamente el de la entidad dominante. Porque imaginaos que yo soy el ayuntamiento y resulta que en existencias no tengo casi existencias y en cambio tengo una sociedad dependiente que tiene millones de euros en existencias. El ayuntamiento usa precio medio ponderado y la entidad, voy a poner el ejemplo al revés. El ayuntamiento usa precio medio ponderado y la empresa utiliza FIFO. Pues sería lógico que a nivel de grupo utilice FIFO. Es decir, me adapto al de la empresa, aunque no sea la entidad dominante. Normalmente suele ser el de la entidad dominante el que tiene más importancia, es el que se suele usar. Pero cuidado, lo que tenemos que pensar siempre es cómo reflejamos la imagen fiel. Y en este caso podría ocurrir que la imagen fiel se reflejara mejor con el método de la entidad dependiente. No es el ejemplo. En el ejemplo se ha considerado que el de la matriz, que es el FIFO, es el que mejor refleja las existencias. Por lo tanto, tengo que considerar qué diferencia hay si la empresa dependiente ABC, en lugar de usar precio medio ponderado, usase FIFO. Y aquí nos dice el ejemplo. Dice, la diferencia de aplicar uno es que el saldo de existencias pasaría de 4 millones de euros a 5 millones de euros. Es decir, un incremento. De 1 millón de euros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer asiento de homogeneización. Para el de la empresa, pasarlo a FIFO, que es el que estoy considerando que refleja la imagen fiel del grupo. Como la diferencia son, las existencias, como sabéis, se contabilizan al final del ejercicio. Lo que yo hago es ver cuántas existencias tengo al final del ejercicio y contabilizarlas contra una cuenta de la cuenta de resultados que es de variación de existencias, que puede ser que aumenta o disminuye, que puede ser ingreso o gasto, en función de la diferencia que haya entre las existencias finales y las iniciales. ¿Aquí qué tengo yo? Pues tengo que cambiar las existencias y decir, mira, tengo 4 millones en el ejercicio 2020, a variación de existencia 4 millones. Y al revés, quito los 4 millones y, en el ejercicio 2020 tengo 4 millones de existencias y pasa a variación de existencias 4 millones. Y en el 2021 hago el cambio de la diferencia del millón, 5 millones a 1 millón de euros. ¿Y la diferencia dónde la llevo? La llevo a reservas. ¿Por qué la llevo a reservas? Porque la variación de existencias está en pérdidas y ganancias. Entonces, en el ejercicio, tengo que decir, esto ha pasado en el ejercicio anterior y lo tengo que llevar contra reservas. Luego, por ejemplo, por operaciones internas. El 16 de noviembre, una entidad presta servicio a otra por importe de 50 miles de euros. Al cierre del ejercicio, los servicios se han prestado en su totalidad, pero todavía no se han pagado. Es decir, sí que se ha dado el ingreso y el gasto, pero no se ha dado el cobro y el pago. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Bueno, pues aquí lo que en el ejemplo se pone son el asiento contable que hace cada una de las entidades y luego cómo hago la homogenización. El asiento contable, la empresa que vende, que es DEF, lo que ha hecho es decir, yo tengo 50 miles de euros, tengo clientes pendientes de cobro, porque me doy el ingreso, ingresos por prestación de servicios, 50.000 euros. Tengo clientes pendientes de cobro a 50.000 euros. X y Z, que es quien compra ese servicio, dice, tengo un gasto por servicios exteriores de 50 a proveedores, porque está pendiente de pago a la empresa DEF, proveedores de 50.
¿Cómo homogenizo? Tengo que coger y eliminar esos saldos de proveedores, clientes, ingresos, gastos, porque dentro del grupo no existen. Es decir, están dentro del grupo. Por lo tanto, de cara afuera, ni tengo un saldo con nadie, porque esto es algo interno, ni tengo un ingreso ni un gasto. Los tengo que eliminar. ¿Qué hago? Hacer el asiento al revés. Digo, oye, doy de baja a los proveedores, doy de baja a los clientes, doy de baja los ingresos, doy de baja los gastos. Elimino las operaciones entre ellas. Y os decía, podría ocurrir, os decía antes, que esto que me encuentro, no, una de las operaciones, o sea, una entidad contabiliza la operación y la otra no. Imaginaos aquí, la empresa DF sí ha contabilizado el ingreso, pero la empresa X y Z no ha contabilizado el gasto. Pues tendría una diferencia, entonces tendría que hacer algo, tendría que contabilizarlo. Tendría que decir, oye, mira, hago dos cosas, no solo hago la eliminación, que eso lo haré al final, sino que digo, ¿dónde falta por contabilizar? Falta en la empresa DF, pues contabilizo y elimino las dos. O, al revés, lo que digo, no, solo la ha contabilizado una, pues elimino el asiento de la que la contabilizó. Al final el resultado es el mismo. Tengo que eliminar que no pasara nada. Si no se hubiera dado el asiento, si X y Z no hubiera contabilizado servicios exteriores a proveedores, solo eliminaría que el ingreso de DF. DF tendría que quitar clientes y quitar prestación de servicios. Haría el asiento al revés. Y en la otra no haría nada porque como no he hecho nada, no tengo que eliminar. Pero tenemos que prestar atención a eso, que los asientos estén en las dos. Si no están, tengo que prestar atención a qué es lo que puede ocurrir. Por ejemplo, este es un ejemplo similar, pero aquí sí que se ha cobrado o pagado, creo que recordar, ¿no? ABC vende unas mercancías por 1.500.000 euros. Al cierre del ejercicio, la mercancía, no, este es otro ejemplo. La mercancía no ha llegado a su destino y Group, la empresa a la que llega la mercancía, no ha contabilizado nada. En principio, para simplificar, aquí digamos estás vendiendo al coste, o sea, no hay ningún margen de beneficio. Entonces, ¿qué asientos realizan cada una? ABC, que ha vendido, coge y dice, yo vendí, pues clientes, 1.500.000, a ventas, ingresos por ventas, 1.500.000. Porque yo he considerado que ya he vendido, la mercancía ha salido y la he enviado. Group, que todavía no la ha recibido, otra cosa es que haya hecho bien o mal, porque realmente alguien, o sea, alguien seguramente lo está haciendo mal, porque en un momento dado la mercancía pasa de ser de uno a ser del otro. Entonces, alguno lo está haciendo mal, no sé cuál. Pero Group, como no le ha llegado, no había contabilizado nada. Es un poco lo que os decía antes. Aquí hay un caso en que una de las entidades ha contabilizado la operación y la otra no. Group, como no ha recibido la mercancía, no ha contabilizado nada. ¿Qué tengo que hacer? Elimino el asiento que hizo la primera. En la segunda no tengo que eliminar nada porque no contabilizo nada. En la primera tengo que hacer el asiento al revés. Las ventas las doy de baja, clientes los doy de baja. Deshago el asiento porque es una operación entre entidades del grupo. Fijaos que aquí estamos poniendo ya ejemplos que no son solo de operaciones entre la matriz o entre la entidad dominante y entidades dependientes, sino también operaciones entre las propias entidades dependientes, porque también eso lo tengo que eliminar. Es decir, si yo tengo en el grupo la entidad dominante del ayuntamiento y tengo un organismo autónomo, una entidad pública empresarial, una sociedad mercantil que dependen, las operaciones entre ellas tres, entre esas tres dependientes, también las tengo que eliminar. No solo son las operaciones con la entidad dominante, porque forman una unidad y por lo tanto todas las operaciones internas se tienen que eliminar. Además que esto sale. Por ejemplo, otro caso, es el mismo caso anterior, 1.500 millones, pero aquí sí que habían llegado las mercancías a su destino. Es decir, la empresa ABC vende, contabiliza la venta, la empresa Group compra, contabiliza la compra y tengo que hacer la eliminación. Pues la diferencia, claro, es esta. En ABC tengo... es que aquí además hay un margen. Es la diferencia. Y aquí además hay un margen. Entonces, como hay un margen, tengo que tener en cuenta la variación de existencias. ¿Qué ocurre? La empresa ABC ha vendido
vendió, un segundo, que era por verlos, vende mercancías por 1.500 con un margen de 300. La empresa ABC vende por 1.500, el ejemplo anterior me parece que era un servicio, por eso no había variación de existencias, pero aquí es, tengo que tener en cuenta la variación de existencias y que hay un margen. La empresa ABC vende por 1.500 y tiene clientes a ventas. Y como lo que ha vendido son mercancías, al final del año tiene ese valor de las mercancías menos. Por lo tanto, en existencias tengo 1.200 menos, porque vendía con un margen de 300, el valor de las existencias. Vendí por 1.500, le quito el margen, era el valor de coste. El valor de coste que tenía en existencias son 1.200. Doy de baja en existencias 1.200 y llevo contra pérdidas y ganancias variación de existencias de 1.200. Esto es el asiento que realiza ABC. Vendí mis existencias, mis mercancías. Y además, como eran con un margen, pues los asientos son diferentes. En el de ventas está incorporando el precio de venta porque incorpora el margen, en el de existencias no incorporan margen, se hace por el coste de las existencias. ¿Y qué asiento realiza Group? Dice, no, yo Group lo que compro es existencias, entran existencias ¿por cuánto? No por 1.200, sino por 1.500. Entran existencias por 1.500, doy de alta existencias. Y en variación de existencias, como no tenía nada y ahora tengo 1.500, en variación de existencias, en pérdidas y ganancias, me van 1.500. Y tengo mi gasto por compras por 1.500 a proveedores del grupo, 1.500, que le debo 1.500 a ABC. Fijaos que el asiento que hace cada una difiere. Las existencias en ABC solo son por 1.200, porque lo hago por el coste, y las existencias en Group son por 1.500. ¿Qué ocurre? Tengo que deshacer estos asientos. ¿Cómo los hago? Hago 1.500 de ventas a compras, los ingresos y los gastos de cada uno de ellos los elimino, proveedores y clientes del grupo los elimino, y en existencias lo que elimino es el neto, la diferencia. Aquí está resumido. Podría eliminar 1.200, o sea, hacer existencias 1.200 a variación de existencias 1.200, y variación de existencias 1.500 a existencias 1.200, pero el neto es como si las existencias me fueran, existencias me han aumentado en 300, variación de existencias, perdón, las disminuyo en 300 que me hubieran aumentado, variación de existencias lo meto en pérdidas y ganancias por 300. Al eliminar esos 300, lo que estoy es eliminando el beneficio que había en el grupo, porque ABC se había contabilizado un beneficio. Al vender por 1.500 y sus existencias ser de 1.200, aquí en este asiento de 1.500, si lo puedes pasar, perdón, al anterior, en el primer asiento de 1.500 a 1.200, en pérdidas y ganancias, que tenía ventas por 1.500 y la variación de existencias por 1.200. Por lo tanto, tiene incorporado un resultado de 300. Al hacer este asiento, ya elimino ese resultado de 300. Al eliminar esta operación interna, estoy también eliminando el resultado que si no lo elimino, estaría falseando la contabilidad consolidada, porque me estaría dando un resultado que a efectos de fuera no se ha dado. Estas existencias no han salido del grupo. Por lo tanto, ese beneficio no está dentro del grupo, no se ha producido. A efectos del grupo no ha habido ningún beneficio. Lo tengo que eliminar. Y luego, por ejemplo, otro caso puede ser este. Ah, perdón. El ayuntamiento posee el 100% del capital de otra empresa, HIJ, y durante el año 21, con cargo a beneficios, HIJ distribuye dividendos por 5 millones de euros. Es decir, HIJ dice: tengo 5 millones, voy a repartir dividendos, 5 millones de euros. Como es el 100% lo que posee el ayuntamiento, le da 5 millones al ayuntamiento. Es el único accionista, recibe todos los dividendos. Tengo que hacer también la eliminación. Y bueno, el ejemplo está puesto sin tener en consideración si hubiera algún tipo de efecto fiscal, por simplificarlo. Entonces, ¿cuál sería el asiento? En el ayuntamiento yo tenía un ingreso de dividendos por 500.000 euros, lo elimino. Voy al debe y digo, en pérdidas y ganancias, elimino el ingreso por dividendos de 5 millones de euros. ¿No? Sí, están miles de euros, de 5 millones de euros. En balance, perdón, sí, ah, bueno, y claro, ¿eso contra qué me va? Ah, espera, es que estaba viendo el 21. Ah, porque va con cargo a beneficios de 2020, claro. Por eso lo llevo contra reservas. Y en pérdidas y ganancias hago lo mismo. Yo tenía
pérdidas y ganancias. Perdón, sí, es que lo estoy explicando mal, disculpadme. Que estos con cargo a beneficios del año 21. Claro. Al final, lo que yo tengo es que eliminar mis ingresos contra reservas, porque la sociedad contabilizó ese pago de dividendos, lo ha hecho en el año 31 con cargo a beneficios de 2020. Claro, lo ha hecho contra beneficios del año 2020, entonces tengo que eliminarlo respecto al año anterior. Al final, lo que se me queda eliminado es, tengo menos pérdidas y ganancias y lo llevo contra reservas. Bien, luego, el asiento más importante en la contabilidad, en la consolidación global, es la eliminación inversión patrimonio neto. ¿En qué consiste la eliminación inversión patrimonio neto? Como yo voy a incorporar todos los activos y pasivos de la entidad dependiente en el consolidado, ¿qué es lo que tengo? Tengo una inversión. Yo soy el ayuntamiento y lo que tengo, digo, no, es que yo tengo el 100% de las acciones de la sociedad X. Ese 100% de las acciones es una inversión financiera. Me aparecerá en mi balance en inversión financiera. Claro, eso tiene que desaparecer, porque el grupo no tiene una inversión financiera dentro de sí mismo. Entonces, lo que elimino es esa inversión financiera, lo quito, ¿y qué pongo en su lugar? Lo que decíamos en integración global. Le sumo todos los activos y pasivos de esa entidad dependiente. Lo que cojo es, elimino la inversión financiera y le sumo los activos y pasivos de la entidad dependiente. Es lo que te dice aquí. La inversión, eliminación, inversión, patrimonio neto es la compensación de los valores contables representativos de los instrumentos de patrimonio, es decir, de las acciones, de las participaciones, de la inversión financiera. Instrumentos de patrimonio son acciones y participaciones. De los instrumentos de patrimonio de las entidades dependientes que poseo, con la parte proporcional de las partidas de patrimonio neto atribuible a esas participaciones en la fecha de su adquisición. Entonces, se entiende como fecha de adquisición, y eso es importante, en la que obtengo el control. Es decir, ¿cuándo obtengo el control? Cuando conseguí esa mayoría de votos, por ejemplo, que me dio el control. Mira, tengo el 57% de los votos, tengo mayoría, pues en el momento en que conseguí esa mayoría de votos es cuando tengo el control. Y tengo que hacer esa eliminación en ese momento, cuando conseguí el control, porque esa es la primera vez que la haces. Tengo que irme a esa fecha. Lo que pasa que con una excepción, esta es una excepción que se establece en la norma del sector local. Si yo no había consolidado, lo que puedo entender es que esa fecha de toma de control es la fecha en la que comienza el primer ejercicio en el que estoy obligado a consolidar. Es decir, por ejemplo, para muchas entidades locales, en el año 2024. A lo mejor el control lo tomé en el año 2018. En principio, tendría que hacer esa eliminación en el año 2018, pero la norma me dice no. Si tú no estabas obligado a consolidar, bueno, o consolidabas voluntariamente en el momento, puedes llevarlo al primer ejercicio, a la fecha de comienzo, a 1 de enero, del primer ejercicio en el que estoy obligado a consolidar. Esto es algo que facilita muchísimo la consolidación, porque no me tengo que ir a la fecha en la que tomé el control, sino digo, no, entiendo que tomé el control el primer ejercicio en el que consolido. Luego ya eso sí que lo tengo, como os decía, lo tengo que guardar, porque en ejercicios siguientes sí que tengo que tener en cuenta esta eliminación como se hizo en la fecha de toma de control. Pero lo primero que tengo que hacer es irme a la fecha de adquisición, a la fecha de toma de control, que en el caso local puedo considerar que es la fecha del primer año en el que estoy obligado a consolidar. Entonces, en esa fecha hago esta eliminación. Elimino la inversión, lo que tenga en inversiones financieras, el valor de esos instrumentos de patrimonio, contra la parte proporcional que me corresponda del patrimonio neto de esa entidad que voy a consolidar. Aquí, si me permites, Ángel Luis, sí. Simplemente cuando hablamos en el primer parágrafo, que hablamos con la parte proporcional de las partidas de patrimonio neto, ¿qué nos referimos? Como sabemos, el valor de la inversión es el valor de las acciones que en su día constituimos como capital social, pero también deberemos de tener en cuenta todas aquellas
ganancias patrimoniales que figuran en reservas de la sociedad dominada, ¿vale? A efectos de calcular o de efectuar esta eliminación inversión patrimonio neto, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente es esta parte equivalente única y exclusivamente con la inversión nominativa que tenemos en nuestro balance, de, en este caso, por ejemplo, a modo de ejemplo, el ayuntamiento sobre una sociedad mercantil, sino es que en esta mercantil debemos de considerar a efectos de patrimonio neto, como decía, todas estas ganancias o resultados acumulados que tendremos en el mismo. Sí. Fijaos que aquí, para hacer esta eliminación, hablamos de la parte proporcional. Es decir, aquí ya no estamos hablando de qué porcentaje de derechos de voto tengo, sino lo que le digo es elimino la parte proporcional del patrimonio neto contra la inversión. Otra cosa es que luego sí que sumo el 100% de los activos y pasivos. Al consolidar, al agregar, agrego el 100% de los activos y pasivos y luego calcularé lo de los socios externos. Pero al hacer la eliminación considero la parte proporcional. No los derechos de voto, sino la parte proporcional que tenga. Si os acordáis en el ejemplo que poníamos al principio, en un ejemplo teníamos un 70% de los derechos de voto, pero me parece recordar solo un 56% del patrimonio. Pues consideraría ese 56% del patrimonio. Entonces, ¿qué ocurre? Puede haber una diferencia entre esa inversión, el valor de la inversión, y el valor del patrimonio neto. Esa diferencia puede ser positiva o negativa, ¿vale? Esa es lo que se llama diferencia de primera consolidación. Imaginaos, por ejemplo, por qué puede haber esa diferencia. Imaginaos que yo llego y digo, mira, soy el ayuntamiento y voy a comprar la sociedad X. Esa sociedad tiene en su balance un inmueble que lo valora por 1 millón de euros. Pero claro, en balance, el plan de contabilidad, tanto el público como el privado, te dicen que tú valoras el inmovilizado ¿a qué? A valor de coste. Esa empresa compró ese inmueble o lo construyó hace 30 años y entonces lo valoró, le costó 1 millón de euros. Pero claro, yo me voy ahora al mercado y en el mercado resulta que ese inmueble no vale 1 millón de euros, vale 20 millones de euros. Cuando yo compro la empresa, el que me la va a vender, los accionistas que me venden la empresa, si imaginaos que la empresa tiene un valor neto contable de eso, de 1 millón de euros, que solo tuviese el inmueble y capital social, o reservas. Dice, no, mi valor neto contable son las reservas, no tengo pasivos, no tengo proveedores, no tengo nada, tengo el inmueble, que es 1 millón de euros, y el patrimonio neto, que es 1 millón de euros. Entonces yo diría, te la compro por 1 millón de euros, ¿me la venderían? No. Sería tonto el dueño de la empresa, los accionistas dirían, no, no. Una cosa es que contablemente el patrimonio neto de esa entidad valga 1 millón de euros, porque el inmueble es 1 millón de euros, pero realmente este inmueble te vas al mercado y vale 20 millones. A mí o me pagas 20 millones o no te la vendo. Y entonces yo pago 20 millones de euros. ¿Qué ocurre? Entonces yo, en mi activo, mi inversión está valorada ¿por qué? Por el coste. El ayuntamiento tiene valorado su inversión por el coste por 20 millones de euros. Cuando quita 20 millones de euros y lo que incorpora es, aquí vamos a suponer que es el 100% para simplificar, estoy comprando 100% de la sociedad. Cuando dice, quito 1 millón de euros y lo que incorporo es el valor neto contable, o sea, el porcentaje que me corresponde del patrimonio neto, donde quito 20 millones, pongo 1 millón. Hay una diferencia. En este caso es una diferencia positiva. La inversión es más alta que el valor neto contable, que el patrimonio neto de la entidad. Yo tenía 20 millones, le he quitado lo sustituyo por 1 millón, entonces hay una diferencia de 19 millones. Esa es una diferencia positiva. Pero podría ocurrir, no es tan normal, pero puede ocurrir que haya diferencias negativas. Que ocurra al revés. El patrimonio neto es de 1 millón y yo he pagado por la empresa 400.000 euros. Entonces yo tengo la inversión por 400.000 euros, quito los 400.000 euros y le pongo 1 millón y digo, no, la diferencia es negativa, es de menos 600.000 euros. He pagado por esa entidad menos de lo que pone en su contabilidad. Eso puede ocurrir porque hay a lo mejor unos riesgos. Imaginaos que yo voy a comprar una sociedad que sé que tiene unos riesgos y entonces pago menos de lo que... No son riesgos que se puedan evaluar, cuantificar, y por lo tanto, si no se pueden cuantificar, la empresa no contabiliza un pasivo en su balance,
Entonces la empresa, el patrimonio neto son 1 millón de euros, pero yo pienso que hay unos riesgos y no voy a pagar más de 400.000, pues efectivamente hay una diferencia. Entonces puede ser una diferencia negativa. Entonces, ¿qué hago cuando se da esa diferencia negativa? Porque claro, yo estoy quitando una cifra, poniendo otra y me aparece una diferencia que tiene que ir a algún sitio. Entonces lo que te dice, bueno, cuando la diferencia sea positiva o negativa, dice, y solo a efectos de consolidación, se imputa directamente y en la medida de lo posible a los elementos patrimoniales de la entidad dependiente, aumentando o reduciendo el valor de los activos, aumentando el valor de los activos y reduciendo los pasivos, o al revés, reduciendo los activos y aumentando los pasivos, depende del signo de la diferencia. Si la diferencia es positiva, lo que intento es aumentar el valor de los activos y disminuir el de los pasivos. Si la diferencia es negativa, lo que tendría es que disminuir los activos y aumentar los pasivos. ¿Qué significa eso de la imputo directamente a aumentar los activos y pasivos? Bueno, eso es lo que se llama, que suelo usar unas siglas en inglés, que es el Price Purchase Allocation, PPA. Cuando llegáis a hablar de PPA, es que estoy asignando esa diferencia a activos y pasivos. En el ejemplo que os ponía antes, yo cuando compraba una empresa que he pagado 20 millones de euros por ella, cuando su valor neto contable es 1 millón, es porque el inmueble valía 20 millones. Como el inmueble valía 20 millones, y yo a lo mejor tengo una tasación que me dice, no, por eso la compré, porque tampoco pagué 20 millones de euros, porque sí. Yo cuando me dijo, no, te lo vendo por 20 millones, yo tasé el inmueble, veía que efectivamente vale 20 millones, lo podía comprar y pagué 20 millones. Ya sé cómo puedo asignarlo. Digo, mira, esta diferencia es que no es que sea por cualquier cosa. Es porque el inmueble, en vez de 1 millón de euros, vale 20 millones. ¿Qué es lo que hago? Contabilizar entonces ese inmueble por 20 millones de euros en el consolidado. No lo hago por 1 millón, que es el valor que aparecía, sino que lo contabilizo por 20 millones de euros. Estoy asignando esa diferencia a un activo concreto. Entonces, ese proceso, que parece muy sencillo, puede ser muy complejo. ¿Por qué puede ser muy complejo? Porque, fijaos, en este caso, que es un ejemplo relativamente sencillo, os he dicho, para eso lo que tengo que hacer es una tasación. Pero claro, ¿cómo sé yo que ese inmueble vale más de lo que dice contablemente, si está contabilizado al coste? Pues es que no tengo más remedio que ver a ver cuál es su valor de mercado, cuál es su valor razonable, y tengo que hacer una tasación. Claro, imaginaos, estoy hablando de un inmueble, imaginaos que puedo tener varios inmuebles, varios activos, activos de muchos tipos, y luego además hay a veces algunos activos intangibles que también se ponen de manifiesto en la consolidación. Por ejemplo, puedo estar comprando una marca. Las marcas en España, el valor de una marca en España y en general, el valor de una marca no se contabiliza. Yo puedo ser Coca-Cola, que en mis cuentas individuales lo que valga la marca Coca-Cola no aparece. Pero si alguien compra la empresa Coca-Cola, paga muchísimo por esa marca. Pues eso, digo, oye, lo puedo asignar. Puedo asignar ese valor a esa marca. Pues imaginaos el proceso que tengo que hacer para valorar esa marca. Y decir, oye, no, de esta diferencia que me sale, a ver cuánto es lo que es marca. Porque una parte serán inmuebles, otra parte será otra cosa, otra parte será que puedo reducir un pasivo, otra parte será, y una parte será marca. También puedo estar comprando, por ejemplo, una cartera de clientes. Digo, no, es que yo cuando estoy comprando esta empresa se dedica a vender X y tiene una cartera de clientes y eso vale un dinero. Claro, ya tiene unos clientes que la conocen, que tal, no es solo la marca, sino la cartera de clientes. Yo sé si esos clientes van a continuar conmigo. Imaginaos, por ejemplo, que ese caso se me ha dado a mí, una empresa que compra un centro de formación. Y claro, ese centro de formación tiene una serie de alumnos que están matriculados para cursos de varios años. Yo esos ingresos de esos alumnos todavía no los he contabilizado. Si un alumno se matriculó para un curso de 3 años y se ha matriculado ahora, a lo mejor tengo el ingreso que corresponde a este año, pero el de los años siguientes no. Pero la empresa, cuando me compra el otro, dice, oye, yo tengo ahí unos ingresos asegurados futuros. Estoy comprando una cartera de clientes. Sé que tienes ahí unos clientes futuros porque tienen una matrícula. Pues eso tengo que valorarlo. Pues todo ese proceso de valoración puede ser muy complejo. Entonces, lo primero que hago es eso, esa diferencia, llevarla a ver a qué activos y pasivos la puedo llevar. Hay un matiz y es que te dice, y eso lo dice la norma del sector local, dice, con un límite, hasta el que sea atribuible a la entidad dominante de la diferencia entre el valor contable del rendimiento patrimonial y su valor de mercado en la fecha de la consolidación, calculado en función del porcentaje. Es decir,
Si yo, por ejemplo, tuviese de esa empresa que he comprado, no he comprado el 100%, sino el 80%, no podría valorar ese edificio en 20 millones, sino tendría que ser en el 80% de 20 millones, porque yo solo he comprado el 80% de la empresa. ¿Vale? O hasta ese límite. Bueno, no. Sería porque tendría que llevarlo al 80% de los 20 millones, coincidiría al final, porque como decíamos, luego le forma proporcional, en este caso coincidiría, pero bueno, que está topado por ese límite, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando a pesar de eso sigue habiendo una diferencia que no sé dónde llevar? Mira, no es que ya no hay inmuebles, no hay activos intangibles, no hay nada más. Pues eso que ya no tengo manera de llevar a ningún sitio es un fondo de comercio. Pero fijaos que la naturaleza del fondo de comercio es algo residual, es decir, es lo que obtengo después de coger con la diferencia de primera consolidación, asignarla a todos los activos y pasivos de las entidades dependientes. Si a pesar de eso me sigue faltando algo, eso es un fondo de comercio. Es decir, estoy pagando una cantidad adicional que no soy capaz de asignar a nada y eso es lo que se llama contablemente fondo de comercio. Pero yo estoy pagando porque esa empresa lo vale. Considerado que lo vale, y contabilizo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la consolidación? Contabilizar ese fondo de comercio. Por eso los fondos de comercio no surgen nunca en las cuentas individuales. En las cuentas individuales no hay un fondo de comercio, por mucho que la empresa valga. Pero en la consolidación es cuando surgen los fondos de comercio. Y eso lo contabilizo. Y lo contabilizo dentro de un apartado en el activo que es el de los activos intangibles. El fondo de comercio siempre va en activo intangible. ¿Y qué ocurre si la diferencia que me queda es negativa? Es decir, resulta que yo he pagado menos de lo que parece que esa empresa vale, es un bolso valor neto contable. Bueno, pues la norma te dice, si yo he pagado menos de lo que esa empresa contable, ¿dónde llevo esa diferencia? La llevo a pérdidas y ganancias como un ingreso. Porque digamos, lo que estás viendo es, si yo estoy pagando menos de lo que vale, es que estoy obteniendo un ingreso. Pues lo llevo como un ingreso a pérdidas y ganancias. En la consolidación. Daos cuenta que todo esto son solo asientos de consolidación, es decir, nunca van a estar en la contabilidad de las entidades. Cuando yo el año que viene vuelva a consolidar, esto no lo tengo en ningún sitio, lo tengo que haber guardado. Me tengo que ir al año anterior y decir, vamos a ver cuál fue el asiento de eliminación, inversión, patrimonio neto, porque lo tengo que volver a rehacer. No está en ningún sitio registrado, no lo tengo en las contabilidades. Con las cuentas anuales de cada entidad, ahí no me aparecen. Tengo que sumarlas, agregarlas y después volver a hacer la eliminación. Pero la eliminación la hago con fecha anterior. ¿Qué es lo que pasa que te dice también la norma? Dice, cuidado, como hemos puesto una excepción, porque esta eliminación, decíamos, se hace en la fecha de toma de control. Pero yo, para facilitar en el sector público local, he dicho, si no estabas obligado a consolidar o no consolidabas voluntariamente, puedes considerar que la fecha de toma de control es la del 1 de enero del primer ejercicio que estés obligado a consolidar, por ejemplo, 2024. Claro, si yo digo que esa es la fecha de toma de control y yo tengo una diferencia negativa y me lo llevo a ingresos del ejercicio, en el fondo lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque esos ingresos no se han generado en ese ejercicio. En todo caso, se generaron cuando tomé el control. Entonces, lo que te dice también la norma es, si estoy considerando que la fecha de toma de control no es cuando efectivamente tomé el control, sino la del primer ejercicio que hago consolidación, esa diferencia, en lugar de llevarla a ingresos en la cuenta de resultados, la llevo a reservas. Porque entiendo que es un ingreso que se generó en años anteriores. No se ha generado en este año, porque realmente el control no lo tomé este año, lo tomé hace 20 años, o hace 5 años, o hace 3 años, cuando compré la empresa. Entonces, al final, resumiendo, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo una diferencia. Elimino la inversión contra el valor proporcional del patrimonio neto. Y me surge una diferencia, la primera diferencia de consolidación. Esa primera diferencia de consolidación, lo primero que tengo que hacer es ver si puedo asignarla a activos y pasivos. Por ejemplo, normalmente eso es a activos y pasivos que pueden tener un valor razonable, un valor de mercado, lo que uso es el valor de mercado, el valor razonable, para asignarla, que pueden tener un valor razonable diferente del que aparece en contabilidad porque están contabilizados a coste. O porque pueden ser activos intangibles que me surgen. El ejemplo que os ponía de tengo un edificio que vale mucho más de lo que aparece en contabilidad,
o estoy comprando una cartera de clientes también, o estoy comprando una marca, etcétera, etcétera. Una vez que tengo asignado esa diferencia o todo lo que he podido asignar de esa diferencia, si me sigue quedando algo y es positiva, fondo de comercio. Si es negativa, diferencia de consolidación. ¿Qué ocurre con el fondo de comercio? El fondo de comercio, en las normas internacionales de contabilidad, porque daos cuenta que las empresas privadas sí utilizan las normas internacionales de contabilidad, o sea, a pesar de que hay el plan general de contabilidad normal de empresas, utilizan las normas internacionales los grupos que cotizan en bolsa. Entonces, según las normas internacionales, el fondo de comercio no se amortiza. Eso es algo que tengo ahí y no se amortiza. ¿Qué es lo que hago con él? Es que tengo que vigilar año a año si hay un deterioro. Y si hay un deterioro, lo deterioro. En cambio, en el plan contable público y en las normas de consolidación del sector público local, te dice que el fondo de comercio sí se amortiza en 10 años. Entonces, ese fondo de comercio, que como decía, está en el inmovilizado intangible, se amortiza en 10 años. Si el fondo de comercio está ahí en el inmovilizado intangible, y lo amortizaré año a año en 10 años. Claro, esa amortización ocurre lo mismo, solo está en la consolidación. No está en los registros de las entidades dependientes, ni en la matriz, ni en la entidad dominante. Está solo en mi consolidación. Entonces, tengo que coger el fondo de comercio, siempre tener calculado de cuándo lo calculé, el primer año que hice la eliminación, inversión, patrimonio neto, e ir año a año, ir guardándome todos los asientos de amortización del fondo de comercio para tenerlo en cuenta al año siguiente. Porque cada vez que consolide, tengo que volver a rehacer todo esto. Porque no está en ningún sitio, pero tengo que volver a rehacer. Lo tendré registrado, guardado, y tengo, pero a efectos de lo que parto, que es que parto de los saldos individuales, tengo que, del agregado de saldos individuales, volver a hacer estas eliminaciones que ya hice en su momento, porque no están en ningún sitio, las tengo guardadas. Y como os decía, y si la diferencia es negativa, no es fondo de comercio, sino que va en principio a ingresos, pero seguramente me pueda encontrar que la primera vez que consolide, como tomo como fecha de consolidación el 1 de enero del primer año que consolido, del año que estoy obligado a consolidar, y la toma de control seguramente se hizo antes, en lugar de ir a ingresos, seguramente irá a reservas. Un poco, bueno, esa transparencia lo que viene a decir es un poco conceptualmente tener en cuenta qué cosas hay que tener en cuenta, digamos que conceptos básicos a la hora de consolidar. Siempre tenerlo en mente, ¿no? Entonces, primero, que cuando yo soy la entidad dominante y adquiero una entidad dependiente, yo la adquiero por el coste. O sea, lo que contabilizo es un coste. Que la entidad dependiente que yo contabilizo, porque yo la compre y porque valga su edificio X millones de euros más, ella no cambia su contabilidad. Sigue manteniendo los valores que tenía, que es a coste. ¿Qué tengo que hacer? Esto que os decía, el PPA, es decir, asignar esa diferencia de contabilidad a esos valores de esos activos y pasivos. Que yo no adquiero reservas, es decir, como yo lo que estoy cogiendo es, al final hago esa diferencia del patrimonio neto, lo integro, yo no sumo nunca las reservas ni los resultados, bueno, las reservas, porque los resultados están metidos dentro de reservas. Es decir, el patrimonio neto de esa entidad desaparece. Es decir, lo que yo cojo es, elimino la inversión contra el patrimonio neto. En la empresa dominante quito la inversión, en la empresa dependiente quito el patrimonio neto. Las reservas y el patrimonio neto nunca se suman. Solo me quedan las reservas y patrimonio neto de la entidad dominante. Las de la dependiente no. Otra cosa es que, como decía antes, cuando hago el asiento, hago un ajuste contra reservas. Y si es una diferencia negativa, me vaya contra reservas. Pero cuando hago la eliminación, yo esas reservas desaparecen. ¿Y qué ocurre cuando yo adquiero eso? Cuando adquiero, bueno, se habla de negocio adquirido, porque esa es la terminología que se usa normalmente en consolidación y en el plan contable privado. Es un conjunto de activos y pasivos que, como yo he pagado por ello a un valor razonable, no a un valor al que está contabilizado en la empresa dependiente. Entonces, son poco ideas que hay que tener en cuenta. Luego, en el sector público te puedes encontrar con una peculiaridad, y es que puede no haber inversión. Y este es, por ejemplo, un ejemplo que a mí se me ocurrió. Imaginaos una fundación que está adscrita al ayuntamiento. Pero que esta fundación no la hizo el ayuntamiento. La fundación, yo he visto un caso parecido. La fundación la hizo a lo mejor la consejería de la comunidad autónoma, o la hizo el ministerio,
y creó una fundación. Pero como resulta que esa fundación solo trabaja en este municipio o en eso, al final dijo, mira, no tiene sentido tener esta fundación. Yo, aunque hice la dotación fundacional inicial, me parece que con la ley de fundaciones, creo recordar que la dotación inicial, no sé si son 30.000 euros la mínima, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, la que sea. Yo hice una dotación inicial, pero yo realmente esta fundación, para estar trabajando para el ayuntamiento, yo ya no la voy a financiar, me salgo del patronato y el patronato entran los concejales del ayuntamiento y tienen el 100% del patronato de la fundación son los concejales. No solo eso, sino que como la fundación establece sus estatutos cuando se liquida una fundación, claro, es, a diferencia de una sociedad mercantil que cuando la liquidas el patrimonio neto se reparte entre los accionistas, una fundación nunca lo repartes, no hay dueños, no lo repartes entre los dueños, no tiene por qué ir al que puso la dotación fundacional. Lo que la ley de fundaciones te dice es que cuando se liquida el patrimonio tiene que ir o a la administración pública o a otras entidades sin ánimo de lucro, según se establezca por los fundadores, en los estatutos o en su momento, creo que lo puede decidir el patronato, no sé si con la autorización, creo que con la autorización, si no recuerdo mal, del protectorado de fundaciones. Pero como yo esto, mira, pues establezco en los estatutos de la fundación que cuando se liquide el patrimonio neto que quede va a ese ayuntamiento. Pues si os dais cuenta, eso realmente es, cumplo, según la ley 40, las condiciones para que esa fundación se adscriba al ayuntamiento. Y si pensamos en las condiciones que hablábamos antes, condiciones de poder y condiciones de patrimonio neto, condición de poder la tengo porque el 100% del patronato son concejales del ayuntamiento, con lo cual tengo el control, y condición de poder también porque cuando se liquide la fundación resulta que la liquidación de la fundación va al ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no puso la dotación fundacional, con lo cual el ayuntamiento en su contabilidad no tiene ninguna inversión. Dice, elimino la inversión patrimonio neto, pero ¿dónde está la inversión? Si yo en mi contabilidad no tengo la inversión en esa fundación porque nunca hice una inversión en esa fundación. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa eso? ¿Qué podría pasar? Bueno, pues la norma no dice nada sobre ello. La norma no me dice nada sobre ello. ¿Qué es lo que sí hay que yo conozca? Pues, por lo que yo conozco, la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de AECA, que es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, hizo un documento, las comisiones de AECA hacen documentos sobre temas contables y relacionados con la contabilidad y la administración de las empresas de forma reiterativa, pues hizo un documento, el número 14 de esta comisión del sector público, sobre consolidación de estados contables en el sector público. No habla del sector público local, sino del sector público en general, pero obviamente es aplicable también al sector público local. Y es una referencia no normativa, porque eso no es una norma, pero sí es una referencia técnica, es decir, ha habido unos técnicos que han hecho un documento que me hablan de, oye, ¿qué pasa cuando no hay una inversión? Entonces dice que cuando no hay una inversión, que cuando no hay una adquisición, dice, entonces yo no cojo y aplico valores razonables a esos activos y pasivos, dice, sino que los considero por el valor que tengan. Y dice diferencia, no considero que sea un fondo de comercio, sino que la llevo directamente al patrimonio neto, a las reservas del grupo. Y además, si no hay una aportación, en principio, no hago realmente una eliminación inversión patrimonio neto. Entonces, bueno, es una opción que no es normativa, es decir, la norma no lo dice, pero como la norma no lo dice, yo os lo comento como una posibilidad de que, digamos, como una posibilidad de que unos técnicos han dicho lo que les parecía razonable en ese caso. Podrías tomar una opción parecida, o sea, diferente, es decir, sí hago la eliminación inversión patrimonio neto. Lo que pasa es que mi inversión es cero y el patrimonio neto es el que sea cero, menos el patrimonio neto me da una diferencia negativa. Bueno, pues se puede utilizar la opción que se quiera, pero sencillamente quería llamaros la atención de que ha habido unos técnicos que han dado una opción, porque la norma no habla de ello. Entonces, bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de esta inversión, de eliminación de inversión patrimonio neto. Os anticipo que los ejemplos, obviamente, están hechos simplificados, es decir, cuando ponemos los saldos de un año y del año siguiente, los saldos no van a haber cambiado, es decir, porque lo que estamos considerando es algo simplificado, es decir, lo que estamos considerando es que las únicas operaciones que hay o que aparecen son lo que estamos comentando. Es decir, si yo tenía estos saldos en 31 de diciembre del 21, pues el 31 de diciembre del 22 tengo los mismos saldos, excepto que haya pasado algo de lo que decimos aquí. ¿Por qué? Para simplificar y para que se vea el efecto que tiene
esta eliminación, inversión, patrimonio neto, que es quizá el asiento más importante cuando se hace la consolidación. Bueno, imaginaos que yo tengo una sociedad, bueno, lo hemos hecho con dos sociedades, pero podría ser el ayuntamiento, una sociedad ABC que tiene los siguientes estados financieros. Un activo, donde tiene unos intangibles por 4.000 euros, un inmovilizado material por 500.000 euros, va a haber una participación en otra entidad, pero ahora mismo no hay, tiene deudores por 700 y en tesorería en bancos tiene 3.300. En total, un activo de 8.500 euros, o 8.500.000 si hablamos de miles de euros. En el pasivo tiene capital y reservas, el capital de los accionistas más las reservas acumuladas, resultados acumulados de 7.800.000. En pérdidas y ganancias no ha habido nada este año, el resultado ha sido cero, no hay ningún otro pasivo, solamente tiene acreedores por 700.000 euros. En total, 8.500.000, ¿vale? Esta sociedad A va a adquirir por 3 millones de euros o por 3.000 una sociedad B. Esta sociedad B tiene intangibles, no tiene, inmovilizado material. Cuando pone VC es valor contable. Inmovilizado material tiene 1.000, deudores tiene 500, tesorería tiene 200, un total de activo de 1.700.000 o 1.700. En pasivo tiene el capital y las reservas, pérdidas y ganancias nada, acreedores 400.000, también 1.700.000. Entonces, claro, primero lo que nos encontramos aquí es que hay una diferencia entre el valor neto contable de esta entidad y lo que yo he pagado por ella. ¿Cuánto he pagado por ella? 3.000. 3.000 es lo que he pagado por ella. ¿Cuánto es su valor neto contable? 1.300.000 o 1.300. Claro, la sociedad BEA tiene un valor neto contable, que es capital y reservas, el patrimonio neto, de 1.300.000, pero yo he pagado 3.000. ¿Por qué he pagado 3.000 por ella? Pues porque vale más por algo. O porque hay un fondo de comercio, o porque hay un inmueble, o porque hay un activo intangible, por lo que sea. He pagado 3.000 cuando... adquiriendo el 100%, no lo he dicho, pero se da por sentado que aquí, como no decimos porcentajes, se está adquiriendo el 100%. Entonces yo he adquirido el 100% de la compañía, soy... ABC, adquiero el 100% de la compañía BEA, que tiene un valor de 1.300. Yo me encuentro con una diferencia de 1.700.000, 3.000 menos 1.300, 1.700.000. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Asignar, en la medida que pueda, ese valor de 1.700.000 a los activos y pasivos de esa entidad, de la entidad BEA. Y hago mi proceso de PPA, mi proceso de asignación de esos valores. Y me doy cuenta de que sí puedo asignar unos valores y puedo asignar unos valores de que resulta que hay unos activos intangibles, por ejemplo, una marca, por 1.000.000 de euros o por 1.000. Entonces digo, mira, no, de este 1.700.000 hay 1.000 que los asigno al valor intangible. Y también me surge un pasivo por impuesto de sociedades, un pasivo por impuesto diferido. Ahí impuesto, como no cabe, DIF es diferido. Un pasivo por impuesto diferido que le asigno 250.000, que es el 25% de lo anterior, ¿no? Entonces resulta que de ese 1.700.000 ya he podido asignar 1.000 a activo intangible y parte tiene que ir al pasivo, que son 250. Entonces tengo una parte asignado, pero me sigue apareciendo una diferencia. Es decir, ahora mismo yo tengo que realmente, si veis, como he podido asignarlos ahora activo y pasivo, no me coinciden. Claro, yo le he asignado más valores, ya no me coinciden activo y pasivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una diferencia entre activo y pasivo de 2050. Si no considero el patrimonio neto, que como tengo, el patrimonio neto es la diferencia entre activo y pasivo, por definición. Entonces, si no considero el patrimonio neto, resulta que yo tengo que
hay un activo, un patrimonio neto, una vez que asignado a esos valores, una diferencia de 2050. Tengo 2.700 en activo menos 650 en pasivo. No hay patrimonio neto, la diferencia es el patrimonio neto. Este patrimonio neto, una vez que ha asignado valores, ya en vez de ser 1.300, ha pasado a ser 2.050. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un patrimonio neto una vez que ha asignado activos y pasivos, activo menos, o sea, una vez que ha asignado valores al intangible y al impuesto diferido, tengo un patrimonio neto de 2.050, o una diferencia entre activos y pasivos de 2.050. Pero yo eso, ¿cuánto he pagado por ello? He pagado 3.000. Sigue habiendo una diferencia. Sigue habiendo una diferencia que ya no puedo asignar a nada. Esa diferencia, ¿qué es? El fondo de comercio. La diferencia entre los 3.000 que he pagado y los 2.050 que vale, que es el patrimonio neto de esa entidad, una vez que he asignado valores, valores razonables, ya valor de mercado, a activos y pasivos de esa entidad, ya la diferencia ya no es como la tenía antes de entre 1.300 y 3.000, que era 1.700. Como ya he asignado valores, ya parte de esa diferencia la he podido asignar, parte de esa diferencia me he ido a intangible y a pasivo por impuesto diferido, lo que ya no puedo asignar a nada es el fondo de comercio, 950. ¿Qué ocurre? Que como el fondo de comercio se contabiliza en activo intangible, al final mis intangibles van a ser 1.000 que han surgido por la consolidación, la marca por ejemplo, más el fondo de comercio de 950. Me han surgido dos intangibles, la marca, que es que tenía una marca que he comprado que vale 1.000, digo la marca por inventarme una cosa, el intangible que fuera, o la cartera de clientes, o lo que fuera, más un fondo de comercio que es algo que ya no puedo asignar a nada y que es de 950. Entonces, mis intangibles van a ser de 950. Si cogemos, hacemos la suma, tenemos el balance de ABC, tenemos el balance de BEA, el valor contable, aquí no he hecho todavía los ajustes, tengo que agregarle, hago el agregado, sumo las cosas, digo, oye, mira, 4.000 de intangibles, como en BEA no tengo nada, pues son 4.000. 500 más 1.000, 1.500. 3.000, ahora estoy agregando, todavía no he hecho la eliminación inversión patrimonio neto. 3.000 que tengo la participación en BEA, la sumo, son... porque hemos dicho que comprábamos, se había comprado BEA por 3.000, por lo tanto ABC, a 31 de diciembre del 22, estos son los datos que tiene. Tengo 3.000, sumo 3.000, 700 que había lo mismo, no han cambiado, sigue siendo lo mismo, etcétera, etcétera. Lo que me parece que cambiaba la tesorería, porque he comprado 3.000, tenía 3.300, me gasté 3.000 en comprar BEA, pues ya no tengo 3.300, solo tengo 3.000. O sea, si puedes pasar a la primera, o sea, si os dais cuenta, aquí tenía 3.300 en tesorería, a 31 de diciembre del 21, pero después he comprado BEA. Como he comprado BEA, me he gastado esos 3.000. Esa es la diferencia que... Uy, ¿qué hay? Si pasas. Entonces, estoy haciendo la suma, disculpad, que se me ha ido aquí donde lo estaba viendo yo. Y... Este es puramente el agregado. Ahora tengo que hacer otra vez la eliminación inversión patrimonio neto, pero me voy a los datos del año anterior, que es cuando la hice por primera vez. Entonces, la eliminación de inversión patrimonio neto, tengo que quitar los 3.000 de la participación en BEA, tienen que desaparecerme. El intangible que tengo que sumar, los 1.000 que me surgieron de la marca, del inmovilizado intangible, que los pude asignar, más los 950 del fondo de comercio. En pasivo, en capital y reservas, elimino el patrimonio neto, los 1.300, porque los tengo que eliminar. Es decir, eso era lo que tenía, era el patrimonio neto de BEA que lo estoy quitando. Es decir, lo que coge es la inversión contra el patrimonio neto de BEA. El patrimonio neto de BEA, el que aparecía en su contabilidad, tiene que desaparecer. Desaparecen los 1.300 y me aparece un pasivo por impuesto diferido, que también lo signé antes, por 250.
Entonces, si os dais cuenta, aquí estoy haciendo la eliminación con los datos que tenía antes. Con los datos que calculé, asigné 1.000 a intangible, asigné 250 a pasivo por impuesto diferido y la diferencia que me quedaba, que era 950, es fondo de comercio. Y entonces, ¿qué tengo en el consolidado? Ahora tengo ya, sí, la suma total. Los 4.000 más los 1.950, resulta que en intangible tengo mucho más, claro. En intangible tengo los 4.000 que tenía ABC, que tenía desde el principio, más los 1.000 que me han surgido porque he comprado un intangible que no estaba en las cuentas individuales de BEA, más los 950 de fondo de comercio que me surge en la consolidación. Todo esto solo surge en la consolidación. Si os dais cuenta, ni en ABC ni en BEA, que son sus datos individuales, había esos intangibles ni había ese fondo de comercio. Eso surge solo en la consolidación. Por eso tengo que guardarme todos los datos, para poder ahora hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué me aparece también? Pues el capital y reservas. No estoy sumando capital y reservas de las dos entidades. Solo tengo capital y reservas, ¿de cuál? De la entidad dominante, que son el capital y reservas del grupo. Los otros los he eliminado porque elimino la inversión patrimonio neto. Me tienen que desaparecer necesariamente. Han desaparecido y lo que me ha aparecido es el pasivo también por impuesto diferido, que lo asigné cuando hice ese PPA, esa asignación de valores a los activos y pasivos. Entonces, bueno, eso os dais cuenta, bueno, eso es lo que he comentado, que lo que aparece es esto. El pasivo es solo el de capital y reservas y la participación en BEA ha desaparecido. Y el capital y reservas de BEA, el patrimonio neto de BEA también. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si entiendo que BEA ha tenido un resultado de 2.000? Imaginemos que BEA ha tenido un resultado de 2.000 en el ejercicio 2022. Entonces yo cojo y hay una pequeña diferencia. En BEA, estos son los datos de, perdón, sí. En BEA en 2022, al cierre del ejercicio, como he tenido un resultado de 2.000, lo que entiendo es que he tenido ingresos por 2.000 y una cuenta a cobrar por 2.000. Lo que he hecho es aumentarme deudores en 2.000. No los he cobrado. Lo podríamos haber puesto en tesorería. Si los hubiera cobrado, estarían en tesorería. Pero está claro que si he tenido un resultado de 2.000, es que he vendido algo por 2.000 y lo he cobrado o está pendiente de cobro. Aquí lo que hemos entendido es que estaba pendiente de cobro. Entonces tengo un resultado, tengo en deudores 2.500 porque he ingresado 2.000 y en pérdidas y ganancias he tenido un ingreso de 2.000, he hecho ventas por 2.000. Me han cambiado las cifras. Resulta que BEA ha hecho una operación durante el ejercicio en la que ha vendido 2.000, o sea, o ha vendido por 2.000 y ha ganado 2.000. Lo ha ganado, o ha vendido por más y pero ha tenido costes por menos, al final el neto es este, ¿no? Entonces, como he vendido, tengo más deudores y más PIG. ¿Qué pasa? Que yo cojo y digo, tengo lo mismo, tengo mis intangibles, pero cuidado, voy a estimar, en este caso lo hemos hecho así, que esos intangibles, como es un inmovilizado, ese inmovilizado tiene que amortizarse a lo largo de un tiempo. ¿Y qué hemos estimado? Que la vida útil de ese inmovilizado es de 10 años. Entonces, lo que hemos estimado es que ese inmovilizado se amortiza en 10 años y tengo que tenerlo en cuenta. Entonces, le incorporo ese intangible de 1.000, le incorporo el pasivo por impuesto diferido de 250 y estoy haciendo esa eliminación o esa asignación, perdón, ese PPA, esa asignación de valores. Le he incorporado los 1.000 y los 250, ¿no? Si hago el agregado, es la suma de todo. La única diferencia que hay aquí es que estoy sumando en deudores y en PIG ese beneficio o esa operación que ha hecho BEA. Hago la eliminación, inversión, patrimonio neto, igual que la he hecho antes, pero aquí tengo que incorporar una pequeña diferencia y es que como ha pasado un año, resulta que ese inmovilizado intangible se ha amortizado. Es decir, ya estoy en el segundo año de la consolidación.
La diferencia de eliminación e inversión patrimonio neta es la misma, pero como asigné valores a un inmovilizado intangible y ese inmovilizado intangible se amortiza, tengo que considerar cuál es la amortización de ese inmovilizado intangible. ¿Cuánto se amortiza? Hemos dicho, tenía una vida útil de 10 años. Si divido 1.000 entre 10 años es 100 por año. Entonces, esos 100 por año los llevo 100 a menos valor del inmovilizado, la amortización acumulada, y llevo la dotación de amortización. Lo que pasa que, como he considerado que había un efecto impositivo, lo que llevo es el 25% me disminuye el pasivo por impuesto diferido y el 75%, porque estamos suponiendo que el impuesto de sociedades es un 25%, el 75%, es decir, 75%, me va como gasto por dotación de amortización. Entonces, al final, el segundo año, tengo que hacer un asiento contable en pérdidas y ganancias, no en pérdidas y ganancias de los individuales, no en pérdidas y ganancias de ABC ni de BEA, sino en pérdidas y ganancias del consolidado, porque tengo un inmovilizado intangible que se amortizaba y se amortiza en 10 años. Entonces tengo una dotación de amortización y además se me empieza a revertir el pasivo por impuesto diferido. ¿Veis? Es cierto que deberíamos también amortizar el fondo de comercio, porque si os dais cuenta, antes yo he dicho, el fondo de comercio, según la norma, se amortiza en 10 años también. No lo hemos hecho, ¿por qué? Para que veáis la diferencia, para que veáis que puede haber a veces cosas que se amortizan y no, y si hay cosas que no se amortizan, ¿cómo lo trato? Porque, como os decía, en normas internacionales el fondo de comercio no se amortiza. Entonces, un poco para que veáis la diferencia, lo hemos hecho así, pero hemos por eso puesto esa nota, ¿no? Aunque, de acuerdo con la normativa, el fondo de comercio se amortiza en 10 años, solo a efectos del ejemplo se está considerando que no se amortiza. Si no, tendría que hacer lo mismo. De esos 950, tendría que amortizar 95. Pero, para que veáis un poco la diferencia, lo hemos preferido poner de esta manera. Y entonces, al final, ¿cómo obtengo la suma del consolidado? ¿Cómo obtengo el balance consolidado? Pues al final el balance consolidado es la suma de todo, pero habiendo hecho la eliminación e inversión patrimonio neto y habiendo hecho esta dotación de amortización del inmovilizado intangible, que tengo que tener en cuenta que se amortiza en 10 años. Entonces, si os dais cuenta, la eliminación e inversión patrimonio neto es la misma que antes, le he metido los 1.000 de inmovilizado intangible, los 950 de fondo de comercio, los 250 de pasivo de pasivo por impuesto diferido, y luego he hecho el asiento, que solo es un asiento a efectos de consolidación, de la amortización de este año. ¿Qué ocurrirá el año siguiente? Pues tendría que hacer el asiento de consolidación de 2 años. Una parte irá contra reservas, que es lo del año 2022, y la del 2023 irá contra pérdidas y ganancias. Entonces, cuidado, cuando tengo activos que se amortizan, que me surgen en la consolidación, tengo que tener el control de la dotación de amortización durante toda su vida útil, durante 10 años o 20 años o 50 años. Si esto, en vez de ser un activo intangible que se amortiza en 10 años, fuera un inmueble que lo amortiza en 50 o incluso en 100, pues tengo que tener el control durante esos 50 años y año a año en consolidación, decir cuánto llevo a amortización y además diferenciar que lo que era de años anteriores va contra reservas y que lo que es de este año va contra pérdidas y ganancias. Porque daos cuenta que el año que viene estos 100 de amortización los tengo que tener en cuenta también en el año 2023, pero no van contra pérdidas y ganancias, porque ya se hizo el año pasado, tienen que ir contra reservas. Porque yo estoy haciendo todos los asientos todos los años. Es decir, esto, como os decía, no parto como en las cuentas individuales del saldo del año anterior y veo qué pasa, sino que tengo que partir de sumar las cuentas individuales y todo esto no está en las cuentas individuales, porque todo esto surge en la consolidación. Entonces tengo que coger y decir, oye, cuidado, ese inmovilizado intangible se amortiza en 10 años y por lo tanto hay parte que se amortiza en 2022, parte en 2023, parte en 2024. Si esto lo estuviera haciendo en 2023, tendría que dar una amortización de 200, 100, bueno, en la parte de pérdidas y ganancias sería el 75%, 75 iría a reservas, 75, 25 y otros 75 irían a pérdidas y ganancias. Y la parte de pasivo por impuesto diferido, igual, parte iría a reservas, parte iría a pérdidas y ganancias. Entonces, esto es
digamos, el ejemplo de eliminación inversión patrimonio neto. Es quizás, como decía, la parte más importante o la eliminación más importante de la consolidación. Y como os dais cuenta, y quiero insistir en ello, es muy importante que esto se tenga en consideración durante toda la vida, desde el primer año que consolido hasta que siga haciéndolo. Porque estos datos no están en ningún sitio. Entonces, cada vez que consolidas, como tú partes de la agregación de los balances individuales y ni el fondo de comercio, ni los activos y pasivos que me hayan surgido en la consolidación, ni ningún asiento que me haya surgido en la consolidación están en las individuales, tengo que volver a partir de cero. Llevo 20 años haciendo consolidación y cuando la voy a volver a hacer ahora, tengo que hacer el mismo asiento de eliminación, inversión, patrimonio neto que hice hace 20 años, porque no está en ningún sitio. Tengo que volver a hacerlo. Bueno, pues vamos a hablar ahora de socios externos. ¿Qué ocurre? Que, claro, yo, si os dais cuenta, yo aquí estoy incorporando esos activos y pasivos por su valor, estoy sumando los activos y pasivos de una entidad con los otros activos y pasivos de la otra entidad, haciendo una serie de homogenizaciones, eliminaciones, haciendo esta eliminación, inversión, patrimonio neto, pero tengo que tener en cuenta que puede ocurrir que yo no tenga el 100% de la entidad. Es decir, que el ayuntamiento no tiene el 100% de la entidad dependiente. Tiene solo, imaginaos, el 56% en el ejemplo que poníamos al principio, ¿no? El ejemplo que cuando pusimos aquello de qué porcentaje tienes de votos y qué porcentajes tienes de participación, decías, tengo porcentaje de participación 56%, pero porcentaje de votos tengo el 70%. Entonces yo puedo tener un 56%, un 80%, un 90%, algo que no sea el 100%. Entonces, claro, como yo estoy sumando los activos y pasivos, porque lo que hago es sumarlo, quito el patrimonio neto, lo elimino, pero me sumo los activos y pasivos de cada entidad, y ahí estoy sumando todo. Como lo estoy sumando todo, tengo que tener en cuenta qué parte de esos activos y pasivos no me corresponde a mí como entidad dominante. Hay una parte de esos activos y pasivos que no me corresponde a mí como entidad dominante, porque hay unos terceros, unos accionistas o otros partícipes que tienen un porcentaje de la entidad. Eso es lo que se llama socios externos o socios minoritarios. Entonces yo, de alguna manera, tengo que reconocer que existen esos socios minoritarios, que tengo que reconocer que hay una parte que no me corresponde a mí, que le corresponde a los socios minoritarios. ¿Eso cómo lo hago? Eso es la diferencia que existe, bueno, la definición es la diferencia que existe entre la parte proporcional del patrimonio neto representativa de la participación de los socios externos de los minoritarios en el capital de la sociedad. O sea, esa diferencia motiva un ajuste en el fondo de comercio o en la diferencia negativa de consolidación. Si esos socios externos, los acuerdos con los socios externos, se alcanzan después de la primera consolidación, esa diferencia se contabiliza en principio en reservas. Porque, bueno, digamos que los socios externos, o sea, puede ocurrir que no estén al principio y que puedan surgir al final, ¿no? O sea, porque esto puede cambiar. No vamos a hablar de los cambios porque eso no nos da tiempo, pero yo puedo ocurrir que cambie a lo largo del tiempo, que cambie mi porcentaje de participación. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener el 100% y pasar a tener menos, o al revés, tener menos y pasar a tener más. Tengo el 56% y paso a tener el 80%. Esos temas no los vamos a ver, porque sigo teniendo el control. O sea, yo tenía el 56% y supongo que tengo los mismos votos, tenía el control, paso a tener 80, tengo más votos, pero tengo más participación. El control sigo teniéndolo, sigo teniendo que consolidar, pero ha cambiado mi porcentaje de participación. Eso no lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver un ejemplo, que es un poco repetir lo que hemos visto antes. Un ejemplo sin socios externos y un ejemplo con socios externos. Entonces, la entidad A, vamos a suponer que adquiere el 100% de la entidad B. Si adquiero el 100%, tengo el 100% de los votos, tengo el control,
pero también tengo el 100% de la participación. No hay socios externos, no hay minoritarios. Y lo adquiero por 1.187.000 euros. Y supongo que el valor razonable de los activos y pasivos, es decir, una vez que he asignado valores a esos activos y pasivos, una vez que esa diferencia entre lo que he comprado y lo que el patrimonio neto que había en esa entidad, he podido a esa diferencia asignar una parte, una vez que eso se ha asignado, el valor razonable de esos activos y pasivos es 850.000, es decir, el patrimonio neto, una vez que ha asignado valores a activos y pasivos, es de 850.000. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo tengo que hay una entidad que compro que tiene 50.000 euros en maquinaria, que tiene 70.000 euros, bueno, 70 millones, bueno, está en millones, creo. Tiene 70 millones en edificios, 50 millones en deudores, 270 millones en tesorería, en total 440.000. ¿Vale? Y en pasivos tengo deuda bancaria y acreedores por 400.000. No, perdón, está en euros, no en miles. 400.000 euros. ¿Cuál es el valor neto contable que tengo aquí? En principio, bueno, bueno, es que está hecho, el ejemplo está hecho para que el valor neto contable fuera cero. Entonces, he pagado 1.187.000 por algo que vale cero, en teoría. Mi diferencia, inversión, patrimonio neto, es 1.187.000 menos cero, 1.187.000. Pero digo, no, voy a asignar parte de esa diferencia a algunos activos y pasivos. En este caso, lo que he hecho es decir, mira, voy a asignar 800.000 euros a activos intangibles. Voy a asignar 10.000 euros a maquinaria. Y el resto lo voy a dejar igual. Entonces, he conseguido asignar pues la diferencia entre 400... Ah, perdón, no, el valor neto contable... No, lo había dicho yo mal. El valor neto contable eran 40.000. Es que abajo, o sea, son 400.000, por lo tanto, la diferencia es el valor neto contable eran 40.000. Pero yo he logrado asignar y ahora la diferencia ha pasado a ser entre 1.250.000 y 400.000, 850.000. He podido asignar valores a intangibles, 800.000, a maquinaria, 10.000 y el resto lo dejo como está. Entonces, esa diferencia de entre 1.187.000 y 850.000, que es el valor neto contable, 1.250.000 menos 400 es 850.000, es el fondo de comercio, ¿no? Entonces, lo que hago es eso. Digo, mira, yo asigné un valor razonable a activos y pasivos de 850.000. Esa parte ya la he asignado. La inversión era de 1.187.000. La tengo que dar de baja. La diferencia es el fondo de comercio, que son 337.000. Entonces, como aquí no hay socios externos, no tengo que hacer nada. No tengo que asignar parte de ese fondo de comercio a los socios externos. No hago nada porque no hay socios externos. Yo he comprado el 100% de la entidad. Pero ¿qué ocurre si no compro el 100% de la entidad, sino que estoy comprando una parte que es diferente? O sea, bueno, los 337.000 obviamente es la diferencia entre el 1.187.000 que pago menos los 850, que es el valor una vez que he asignado activos y pasivos, ¿no? Que era entre, si vas al anterior, entre los 1.250.000 y 400.000. ¿Qué pasa si no ocurre así? Ahora lo que digo es otra cosa. Digo, no, mira, yo adquiero un 80% de otra entidad, un 80% que pago por ese 80%, cuidado, estoy pagando por el 80%, estoy pagando 950.000 euros por el 80%. El valor razonable de los activos netos identificados es 850.000 euros, el mismo que antes. Entonces, yo puedo considerar, tengo dos posibilidades a la hora de considerar los socios externos, pero ahora os diré cuál es en principio la que deberemos usar. Entonces, yo sé que si os vais a la anterior, en bancos había... Ah, perdón, no hace falta, disculpa, que me he equivocado. Yo he pagado 950.000, sé que ha habido una salida de bancos de 950.000, sé que el valor razonable de los activos y pasivos es 850.000 euros, pero yo he comprado el 80% de eso
sé que me va a surgir un fondo de comercio y sé que tengo que reconocer unos intereses de socios externos, unos intereses minoritarios, porque hay socios externos que son ese 20% que son aparte. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo dos opciones. Yo podría considerar que como tengo 850.000 euros de ese valor neto de los activos y pasivos, puedo considerar que los socios externos son el 20% de esos 850.000. Es decir, que los socios externos son 170.000. Esa es una opción. Es decir, mira, considero que los socios externos les corresponde el 20% de ese valor neto de los activos y pasivos, que son 170.000. O puedo considerar también, porque yo al fin y al cabo, ¿qué he hecho? Es pagar 950.000 euros por un 80%. Entonces, si fuera el 100%, ¿cuánto sería? Si yo eso fuera el 100%, si 950.000 es el 80%, el 100% es 1.187.500. Es decir, considero el total del valor que se pagaría por esa entidad. Lo puedo calcular en función de esos activos netos, de ese patrimonio neto, una vez que los activos están asignados, o lo puedo calcular en valor de cuánto es lo que se ha pagado por esa entidad. Yo he pagado un 80, pero 100% lo que valdría esa entidad por lo que se ha pagado es, si 950.000 es un 80%, el 100% sería 1.187.000. Entonces, podría considerar que los socios externos son 237.500, que es el 20% de 1.187.500, que es lo que un tercero habría pagado, bueno, lo que se pagaría si se comprara el 100% de la sociedad. Porque he pagado 950 por un 80%, por el 100% se pagarían 1.187.000. Entonces, tengo esas dos opciones. O considero que son 170.000, que es el 20% de 850.000 de esos activos netos, o considero que son 237.500, que es el 20% de lo que se ha pagado. Entonces, la opción 1 es considerar los 170.000. Entonces, ¿qué ocurre? El valor razonable de los activos netos son 850.000, lo que he pagado son 950, es lo que sale de bancos. Considero que los minoritarios son 170.000, la diferencia es el fondo de comercio. ¿Vale? Y la opción 2 es, no, considero que los minoritarios son 287.500 y entonces lo que hace es que el fondo de comercio sea mayor. Estas dos opciones os las hemos planteado porque en las normas internacionales sí que aparecen estas dos opciones. Pero en las normas del sector local lo que te dicen es que usemos la opción 1, por eso la hemos puesto en amarillo. Es decir, lo que en principio considero es que los socios externos son el 20% de los 850.000 de esos activos, de ese PPA que he hecho, de ese activos que han surgido en la consolidación, en los que ha asignado un valor por lo que se ha pagado una parte, considero que esa es la parte que corresponde a socios externos. ¿Qué ocurre? Que eso de los socios externos, luego lo tengo que ir teniendo en cuenta también, no lo vamos a ver porque, como decía, es en el tiempo que tenemos, yo creo que no da tiempo todo ello. Esos socios externos lo tengo que tener en cuenta no solo aquí, que esto lo considero una parte, como decíamos antes, de las reservas, sino lo que tengo que tener en cuenta también en los ejercicios siguientes, porque ¿qué ocurre? Si las entidades participadas van teniendo beneficios, de esos beneficios que van teniendo las entidades participadas, hay una parte que corresponderá a socios externos. Entonces, también en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada habrá una parte que va a socios externos. Entonces, no lo tengo solamente en cuenta en el momento primero que hago la eliminación, inversión, patrimonio neto, sino que lo voy a tener que tener en cuenta también luego año a año, porque parte del resultado que se genera por las entidades dependientes va a corresponder también a socios externos. Entonces, el que haya socios externos, el que no tenga un 100% de la participación, hace un poquito más complicada la consolidación. Bueno, vamos a hablar ahora. Es que se ve la letra un poco diferente, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de algunas eliminaciones de operaciones internas. Ya lo hemos dicho, pero por poner otro ejemplo,
de ello. ¿Por qué? Porque las operaciones internas tengo que tener claro que tengo que eliminar el beneficio que se ha producido internamente. Es decir, no puede haber beneficios que se hayan producido entre empresas del grupo, como decía antes, entre dominante y dependientes o entre dependientes entre ellas, no puede haber beneficios que se hayan contabilizado. Si una empresa dependiente ha vendido a otra dependiente con un beneficio, eso lo tengo que eliminar. Tengo que hacer esas eliminaciones. Y si os dais cuenta, como decía antes, tengo que hacer no solo las eliminaciones en este año en el que esté consolidando, sino las de los años anteriores, porque si no estarían incorporadas en las reservas. Es decir, si yo cojo y tengo este ejercicio, una entidad que ha vendido a otra, una entidad dependiente a otra, con un beneficio de 20, y este es el primer ejercicio que consolido, elimino ese beneficio de 20. Pero si luego el año que viene no lo tengo en cuenta, como ese beneficio la entidad dependiente lo tiene metido dentro de sus reservas, pues lo tengo que volver a eliminar. Entonces tengo que tener el control de estas eliminaciones igual durante toda la vida de la consolidación. Es decir, durante todo el periodo. Tengo que tenerlo en cuenta no solo ahora, sino durante todo el tiempo, porque voy a tener que eliminar también las transacciones que haya habido entre grupos desde el inicio de la consolidación. Lo que pasa es que eso no es difícil, porque yo de todo esto, obviamente, cuando hago la consolidación, me guardo todos los asientos que hago, me guardo toda la información, y luego cuando lo hago al año siguiente o al otro, lo que hago es tener en cuenta toda esa información. Y digo, oye, mira, todo esto que había que eliminarlo, ahora lo elimino, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vendo existencias, por ejemplo, esa es una eliminación, cuando yo vendo existencias, tengo que, las existencias normalmente las vendo con un margen y con independencia de que para el que las compras sean existencias o sea inmovilizado, tengo que hacer esa eliminación. Tendré que ver si seguramente el que la tenía como inmovilizado, a efecto del grupo, lo tengo que reclasificar a existencias. Esas son las homogeneizaciones que decíamos al principio. O sea, imaginaos que yo soy una empresa, que soy una empresa, sí, es que iba a poner el ejemplo al revés. Si soy, por ejemplo, una empresa inmobiliaria, un edificio son existencias, se lo vendo a un tercero, ese tercero no lo mete con existencias, lo mete como inmovilizado. Cuando yo homogeneizo, o son existencias o son inmovilizado. Lo que no puedo tener es lo mismo, o sea, de manera diferente. Tendré que decir, a efectos del grupo, ¿esto qué es? ¿Es un edificio o es una existencia? En función de eso lo habré considerado. Y entonces ahora lo que hago es eliminar el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado se tiene que contabilizar a nivel consolidado, no cuando se produce la transacción de esas empresas, sino cuando eso va, se vende a un tercero. Si esas existencias, en el momento que alguien alguna empresa del grupo, alguna entidad del grupo, lo vende a un tercero, ahí se produce el beneficio, porque estoy saliendo del consolidado, estoy haciendo una transacción con un tercero. Mientras son transacciones entre entidades del grupo, no. Entonces, y lo mismo si hubiera pérdidas. Si yo hago una transacción con pérdidas entre empresas del grupo, tengo que eliminarlo en el consolidado. ¿Cuándo se dará esa pérdida? Se dará esa pérdida cuando esa pérdida se dé con empresas del grupo. Otra cuestión diferente sería si esa pérdida me puede poner de manifiesto que tenga que hacer algún tipo de deterioro. Entonces eso sí que tengo que contabilizarlo. Pero si no, en principio la pérdida se dará cuando venda con pérdidas a un tercero, si es que le vendió a vender con pérdidas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, este caso. Tengo dos sociedades que forman parte de un grupo donde M es la matriz. Fijaos que vamos a hablar de transacciones entre entidades dependientes, que os decía, no solo elimino transacciones con la entidad dominante, sino también entre entidades dependientes. Entonces, en este caso tenemos dos sociedades, F1 y F2. F2 vende F1 existencias por valor de 100 que tenían un coste de 20, es decir, tiene un beneficio de 80. Ese mismo año, F1 vende a terceros todas esas existencias que compró por 100, las vende un tercero con un 20% de beneficio. Entonces, sí que ya hay un beneficio, sí ya ha habido una transacción con terceros. En este caso, las existencias han salido del grupo, han salido del consolidado, son vendidas a un tercero, hay un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hago?
Supongamos que la matriz tiene el 80% de F1 y el 100% de F2. El beneficio de venta de las existencias a F1, o sea, F1 tiene un beneficio de 80. Me costaron 20, las vendí por 100. Tiene un beneficio de 80. El beneficio que tiene, F2 es el que tiene el beneficio porque se las vendía F1. F2 vendía por 100, le costaron 20, tiene un beneficio de 80. F1 vende un tercero que le costó 100 con un beneficio de 20. Dice un 20% más, las vendió por 120. Entonces, tengo un beneficio F1 de 20, F2 de 80. Pero el de F2 es un beneficio dentro del grupo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, al final, lo que tengo es que eliminar la transacción entre el grupo, pero sí que tengo que contabilizar que ha habido una venta de 120, al final, perdón, de 20 fuera del grupo. Es decir, desde el punto de vista de fuera del grupo, yo lo que he tenido es un beneficio de 20. Yo tenía existencias por valor de 100 contabilizadas, elimino las transacciones entre ellas, pero fuera del grupo lo que he vendido es por 120. Por lo tanto, al final tengo, tengo un beneficio de 120. Aquí es que está por separado, está hecho la eliminación. No, mi beneficio, estaba diciéndolo mal. Mi beneficio es de 120, porque al final el coste de las existencias que tenía yo era 20. El grupo a lo que compró fue a 20. Es que aquí está, me lo había explicado yo mal. Está hecha la eliminación en cada una de las entidades. Pero el resultado final es que como yo he vendido fuera, he vendido por 120, tenía un coste de 20, mi beneficio al final ha sido de 100. Que es el neto de todas estas de toda esta eliminación. Pero lo que he hecho es eliminar las transacciones en cada uno de ellos, ¿no? Pero como ha habido una venta a un tercero, al final sí que tengo un beneficio. Pero el beneficio no es sobre 100, sino sobre el coste que tenía el grupo. Para el grupo las existencias costaron 20. Entonces, como ya las vendí a un tercero y las vendí por 120, mi beneficio es el beneficio que me he dado en el grupo es de 100. Luego, otro ejemplo, bueno, aquí no vamos a hacer el ejemplo, pero sí vamos a explicar un poco que es un caso que se puede dar mucho entre entidad dominante y entidades dependientes, y también incluso entre entidades dependientes entre ellas, en el sector local, son las subvenciones. Es decir, sí puede ocurrir que una entidad, un ayuntamiento, dé subvenciones a una empresa dependiente, o a un organismo autónomo, o a otro tipo de entidad dependiente. Entonces, ahí tengo que tener mucho cuidado porque la contabilización de las subvenciones, primero, puede diferir en uno y otra entidad y además tengo que eliminarla porque es una operación entre empresas del grupo. No vamos a ver un ejemplo, pero sí vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo doy una subvención, aparte de que, bueno, a veces hay que diferenciar entre razones de subvenciones, pero aquí estoy hablando más de puramente subvenciones, es decir, te doy una subvención para que hagas una actividad concreta y cuando has hecho esa actividad has conseguido el derecho a percibir esa subvención y te la das como ingreso. El criterio para contabilizar las subvenciones en la entidad receptora de las subvenciones es: yo contabilizo la subvención cuando me la conceden, pero si no he cumplido las condiciones establecidas para su percepción, lo contabilizo como un pasivo. Es decir, si tú me das una subvención de 100 para hacer un curso y yo el curso todavía no lo he hecho, no he cumplido las condiciones, yo contabilizo en tesorería 100 que he recibido contra pasivo 100 porque es pasivo transformable de subvenciones. Según voy haciendo el curso, lo llevo a patrimonio neto y lo llevo a ingresos. Voy a poner mejor ejemplo, más que un curso, voy a poner por ejemplo inmovilizado. Recibo una subvención para comprar un edificio. Si yo no he comprado el edificio, no he cumplido no he cumplido las condiciones, mientras no cumplo las condiciones, llevo 100 en tesorería porque he recibido los 100 contra pasivo transformable en subvenciones de 100, porque todavía no he comprado el edificio. En el momento en que compro el edificio, yo esos 100 los paso de pasivo transformable en subvenciones a patrimonio neto.
Fijaos que todavía no he tocado la cuenta de resultados, pero ya ahora no es pasivo, ahora es patrimonio neto. Y luego, según voy amortizando el edificio, en la misma medida voy llevando la subvención a ingresos en la cuenta de resultados. Entonces yo paso de tener 100 en patrimonio neto, 100 en inmovilizado, doto amortización en inmovilizado tengo cada vez menos, porque si doto amortización, imaginaos un 10% anual, pues el primer año he dotado la dotación de amortización 10, en mi valor inmovilizado, el valor neto es 100 menos la amortización no acumulada, 90, y en patrimonio neto que tengo 100 que llevé a patrimonio neto porque ya construí el edificio, menos 10 que llevo a ingresos en la cuenta de pérdidas de resultados porque lo llevo en la misma línea que la amortización. Al año siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Doto otros 10 de patrimonio neto, perdón, otros 10 de amortización, entonces mi valor neto contable son 80, mi patrimonio neto tenía 90, paso 10 a ingresos, paso a ser 80, y así sucesivamente. Eso por la parte del que recibe la concesión, el concesionario. ¿Y el concedente qué es lo que hace? El concedente dice, no, yo te doy la subvención cuando reconozco el gasto, cuando te la concedo y entiendo que cumple las condiciones. Es decir, yo reconozco un gasto por 100 en el momento en que te la doy y construyes el edificio. Entonces, fijaos la gran diferencia que hay. El concedente lleva 100 a gastos en el momento en que tú has construido el edificio y te concedo la subvención. El concesionario, el que la recibe, lo lleva a patrimonio neto y lo va llevando gastos año a año. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que anular al final la contabilidad de esa transacción, porque a efectos del consolidado no hay subvención. Es decir, esto es una transacción entre entidades del grupo. Es como si dijeras entre departamentos de una unidad. A efectos de fuera no ha habido subvención. Tengo que eliminar la subvención en patrimonio neto en uno, tengo que eliminar el gasto por subvención en otro, tengo que eliminar la parte que se traspasa a ingresos en el concesionario. Al final tengo que hacer todas estas eliminaciones. Lo que no elimino es que se ha comprado un activo, porque eso sí que está. Es decir, el inmueble sí que lo compré. El grupo ha comprado un inmueble. Lo que no ha habido es una subvención. Lo que ha habido es que se ha comprado en el grupo un inmueble por valor de 100. Entonces, cuidado, porque las subvenciones sí que suelen ser muy comunes en las entidades públicas y suele ser muy común que haga subvenciones a entidades dependientes, que les transfiera dinero para que compren algo o para que hagan un proyecto o para que... Lo mismo pasaría con las transferencias. Lo que pasa es que las transferencias es más sencillo, porque como las transferencias sí que quien la recibe lo contabiliza la totalidad de la transferencia y el que la otorga también, pues elimino el ingreso y el gasto en una y en otra y es más sencillo. Pero en el caso de subvenciones, fijaos que en el caso de un edificio que se puede estar amortizando hasta en 100 años, tengo que llevar el control de la subvención durante los 100 años porque tengo que ir haciendo la eliminación de esta transacción en ambos. Aquí, en esta transferencia, bueno, esta, si pasas a la siguiente, es sencillamente cómo contabiliza cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la entidad dominante, la dependiente, contabiliza el gasto por subvenciones, y en cambio la entidad concesionaria contabiliza, la lleva a patrimonio neto y a activo, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Y luego, en el ejercicio siguiente, la va quitando, voy llevando ingreso por subvenciones y gasto por amortización. Este es el caso que os he explicado. Es decir, yo le di una subvención de 100.000 a una entidad dependiente para que comprara maquinaria. La entidad dependiente, cuando compra la maquinaria, ya cumple las condiciones, ya no es pasivo transformable en subvenciones, lo lleva a patrimonio neto y ha recibido el dinero, lo tiene en bancos, ¿no? La que dio, como han entregado el dinero y se han cumplido las condiciones, contabiliza un gasto por 100, pero la que lo recibe no contabiliza ningún ingreso. Va contabilizando el ingreso según va amortizando. Entonces, fijaos, para deshacer estos asientos, tengo que tener en cuenta toda la vida útil de este inmovilizado, porque es que los ingresos por subvención que se va dando la entidad dependiente, la entidad que ha recibido la subvención, la entidad receptora, se van dando a lo largo de los años. En el fondo, como os decía, al final esto que aparecerá cuando yo elimino los asientos, lo que me aparece es que lo único que ha habido es una compra de maquinaria
por valor de 100.000. Bueno, pues vamos a hablar ahora, decíamos que el método de integración proporcional es el método más común, es el método que lo hago entre entidad dominante y entidades dependientes, pero que si las entidades son multigrupo, tenía dos posibilidades, o hacer el método de integración proporcional o el método de integración por puesta en equivalencia, o el método de puesta en equivalencia. Y cuando son entidades asociadas, solamente puede usar el de puesta en equivalencia. Y además, en el sector local, y me parece que en el sector público también en general, pero desde luego en el sector local, si tengo entidades del grupo que sean entidades financieras o entidades de seguros, aunque tenga el dominio sobre ellas, aunque formen parte del grupo, podría no usar la integración global, sino la integración por puesta en equivalencia. Como decía, el de integración global es el ejemplo que hemos visto, el de integración proporcional no lo vamos a ver porque es similar a la integración global, solo que haciéndolo con porcentaje, en función del porcentaje de, o sea, lo que integro no es la totalidad de los activos y pasivos, sino el porcentaje de activos y pasivos que me corresponden, ¿no? Pero bueno, no se suele utilizar y no, esa es la única diferencia. La puesta en equivalencia ya no integro los activos y pasivos. Es el que se usa con las multigrupo, si quiero, opcionalmente, y es lo normal, porque así no tengo que usar tres métodos, pero no siempre, y es el que uso con las asociadas. Entonces, en la puesta en equivalencia no elimino inversión contra patrimonio neto, elimino todos los activos y pasivos de esa entidad, los incorporo. No los incorporo. Lo que hago es cambio la valoración de mi inversión. En lugar de valorarla por el patrimonio, por el valor, por lo que pagué por ella, por ese coste que pagué que tenía ahí, lo valoro por el patrimonio neto. El proceso es el mismo, pero aquí no sumo los activos y pasivos. Es decir, en la integración global yo cogía, si te vas, por ejemplo, a una de las de integración global, cuando se pone la agregación. Aquí, por ejemplo, veis, yo aquí estoy sumando todos los activos y pasivos. Hago la eliminación, inversión, patrimonio neto, pero yo sumo todos los activos y pasivos. Al final de la consolidación estoy sumando todo. En puesta en equivalencia no lo sumo. Los activos y pasivos son los de la entidad dominante. Lo que hago es, si te vas ahora, perdona, a la de puesta en equivalencia, lo que hago es sí hacer la eliminación, inversión, patrimonio neto, pero no sumando los activos y pasivos. Lo que digo es, en lugar de ver el valor de la inversión, poner el valor que tengo, que es lo que yo compré, lo que hago es poner el patrimonio neto de las entidades multigrupo, de las entidades dependientes. Es lo mismo, pero aquí lo que no hago es sumar nada más. Lo que digo es, oye, donde ponía 1.000, ¿qué es lo que pagué por ella? ¿Cuál es el patrimonio neto? Mira, el patrimonio neto son 200. Pues donde ponía 1.000, quito 1.000 y pongo 200. Pero de la misma forma que lo hacía con la integración global, es decir, en primer lugar tengo que hacer todas las eliminaciones y homogeneizaciones necesarias, es decir, si una entidad resulta que valoraba existencias a FIFO y otra a precio medio ponderado, tengo que homogeneizar. Si una entidad cerraba el 30 de noviembre y la otra cerraba el 31 de diciembre, tengo que hacer homogeneización temporal. Si una entidad resulta que había una transacción entre entidades que una la había contabilizado y la otra no, tengo que eliminar la transacción contabilizada, o si las dos la habían contabilizado, tengo que eliminar las dos transacciones. Al final tengo que hacer los mismos procesos de homogeneización, también tengo que hacer el mismo proceso de decir, oye, voy a asignar valores, no, perdón, valores no, tengo que hacer el mismo proceso de hacer la eliminación, inversión, patrimonio neto, pero no lo hago digamos, metiendo activos y pasivos, sino que lo que hago es decir, elimino el patrimonio neto, elimino la inversión contra el valor del patrimonio neto. Entonces, hago lo mismo, primero atribuyo esa parte de elementos patrimoniales, qué parte se atribuye a unos conceptos, pero no, como no voy a sumar los activos y pasivos, lo que hago es esa parte que la atribuyo la meto como mayor inversión. En el fondo, la diferencia viene a ser, es que es difícil a veces de explicar. En el fondo, la diferencia es, sigue apareciéndome como inversión, pero lo trato de forma diferente. Es decir,
yo cojo, si tenía la inversión por 1.000 y el valor neto contable son 200, ahora veremos un ejemplo, la diferencia que de primera consolidación son 800. Yo en la inversión tenía 1.000, el patrimonio neto son 200, la diferencia son 800. Lo primero que hago es asignar esos 200 a unos valores concretos. ¿Por qué? Porque si lo asigno a unos valores concretos, ya sé qué tipo de es, si es inmovilizado o es otra cosa. Lo asigno a los valores concretos. Pero como yo no voy a sumar esos activos y pasivos, lo que hago es, si de esos 800 de diferencia hay 300 que lo asigno a los valores concretos, lo que digo, en lugar de mi inversión valorarla por 200, que era el patrimonio neto, como le he asignado 300, que vale esto, ahora mi inversión la valoro por 200 más 300 que he asignado, la valoro por 500. Pero ¿qué pasa? Que esos 300 están asignados a unos valores concretos, ¿no? Y luego, la diferencia que pueda quedar, la sigo llamando igual o fondo de comercio o diferencia negativa de consolidación. Y ocurre lo mismo, ese fondo de comercio o diferencia negativa de consolidación, si es un fondo de comercio, se amortizará en 10 años, si es diferencia negativa de consolidación, la llevo como resultados o como reservas. Lo que pasa es que ese fondo de comercio, que hago lo mismo, si es fondo de comercio, lo vuelvo a sumar a la inversión. Al final el valor de la inversión no me aparece, lo que pasa es que ahora lo tengo segregado en tres partes. El valor que tenía la inversión, el valor de los activos que he asignado y el valor del fondo de comercio. ¿Y qué ocurre? Que eso tengo que desagregarlo en la memoria y tengo que decir, no, es que tengo incorporado un fondo de comercio y ese fondo de comercio se va a ir amortizando en 10 años. Por lo tanto, el valor de mi inversión va a ir disminuyendo año a año. Entonces, la diferencia viene a ser esa. Yo lo que hago es, tengo que asignar lo mismo, tengo que diferenciarlo, pero al final, como yo no hago activos y pasivos, lo sigo valorando en mi inversión, pero esa inversión tiene tres partes. Una parte es el coste, digamos, el patrimonio neto que tenía, que era 200. Otra parte es el valor que he asignado a activos y pasivos, que era 300. Y otra parte, que es lo que queda, es el fondo de comercio. Y eso se va amortizando. Por lo tanto, esa inversión año a año, solo a efectos consolidados, va a ir disminuyéndose. Y luego también, ¿qué ocurre? Puede ocurrir, o va a ocurrir, que aunque vaya disminuyendo por esto, va a ocurrir otra cosa, y es que esa entidad va a ir teniendo resultados positivos o negativos. Bueno, pues esos resultados positivos o negativos que tenga esa entidad, para mí me van a corresponder, hombre, siempre proporcionalmente, bueno, igual que lo anterior es proporcionalmente a mi participación. Siempre me van a corresponder una parte de esos activos y pasivos, me van a corresponder a mí. Pues en la medida en que sean beneficios, lo incorporo como mayor valor de la inversión. En la medida en que sean pérdidas, lo incorporo como el menor valor de la inversión. Entonces, al final, esa transacción va a tener como consecuencias, las transacciones o los beneficios, los resultados que vayan teniendo esas empresas multigrupo que estoy integrando por puesta en equivalencia, se van a incorporar como mayor valor de la inversión o menor valor de la inversión en la medida que me corresponde un porcentaje de ese resultado. Entonces, fijaos que al final esto es más sencillo que la integración global, pero al final tengo que tener un control, porque tengo que hacer homogenizaciones, tengo que hacer el PPA, tengo que hacer calcular el fondo de comercio, tengo que ver que luego los resultados que se van haciendo año a año, cómo los incorporo al valor de la inversión, al final tengo que hacer el mismo seguimiento que hacía con la integración global. Por eso es muy importante que todos estos asientos se vayan guardando. ¿Qué es lo que...? Vamos a ver aquí, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, la sociedad A adquiere un 10% de la sociedad B por 2.500.000. Como adquiero solo un 10%, no tengo ningún derecho de voto, de veto sobre las decisiones estratégicas, no tengo un control, no tengo mayoría, no tengo mayoría de votos, es multigrupo porque no tengo un derecho de voto, es una asociada, tengo un cierto control y entonces la integro por integración por puesta en equivalencia.
porque sí que tengo influencia significativa, porque aunque solo tengo un 10%, si recordáis, la influencia significativa se presumía siempre que tuviera más de un 20%. Pero en cambio aquí estamos diciendo que la tengo. ¿Por qué? Porque nombro a un consejero. Como yo nombro a un consejero, hombre, si nombro a una persona del Consejo de Administración es que tengo influencia en las decisiones. Es una influencia significativa. Pues aunque no tenga el 20%, resulta que sí tengo una influencia significativa. Entonces, la sociedad, como tengo influencia significativa, es una asociada, íntegro por puesta en equivalencia. La sociedad A tiene 27.000 euros en activos no corrientes, en inmovilizado, tiene 65.000 en corrientes, 2.500.000 es la inversión que ha tenido en B, 16.000 el patrimonio neto, 54.500 pasivos no corrientes, pasivos corrientes 24.000. La B, que es la que he comprado, tiene 4.560, 23.000 en activos no corrientes, 13.970 en patrimonio neto, 4.590 y 9.000. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que eliminar mi inversión, 2.500.000. Bueno, eliminarla no, tengo que comparar mi inversión con el patrimonio neto. ¿Qué, mi inversión cuánto es? 2.500.000. ¿Cuál es el patrimonio neto? 13.970.000. El patrimonio neto de B es 13.970.000. Pero yo he adquirido el 10%. Entonces lo que comparo es 2.500.000 con el 10% de 13.970.000. Es decir, 2.500.000 con 1.397.000, que es el 10%. Eso es lo que comparo. Entonces yo digo, mira, el valor razonable es ese 10%, 1.397.000. Como yo he pagado 2.500.000, no asigno, aquí no asigno nada a ningún activo, porque no porque no tenga que asignarlo, sino porque encuentro que no hay nada que asignar. En el ejemplo, no asigno, no porque no se pueda, sino porque en este caso no puedo asignar. Entonces digo, ¿cuál es mi fondo de comercio? Mi fondo de comercio es la diferencia entre 2.500.000 y 1.103.000. Perdón, 2.500.000 y 1.397.000. 2.500.000 menos 1.397.000 son 1.103.000. Tengo un fondo de comercio de 1.103.000. ¿Y qué es lo que hago? Yo mi inversión la valoro ahora por el valor razonable del patrimonio neto, 1.397.000, y le incorporo el fondo de comercio, 1.103.000. O sea, la sigo valorando en 2.500.000. ¿Pero qué diferencia hay grande con las cuentas individuales? Que yo en las cuentas individuales tengo mi inversión por 2.500.000 y esa inversión no cambia. Sigue siendo 2.500.000 siempre. La deterioraré si en un momento dado vale menos dinero, pero en principio si no vale menos es 2.500.000. En cambio en el consolidado no. En el consolidado tengo 2.500.000, pero tengo que decir, hay una parte que es fondo de comercio y eso se amortiza. Por lo tanto, al año siguiente yo amortizo esa parte de fondo de comercio, tengo que dotar una amortización solo a efectos de consolidación y mi inversión, en vez de valer 2.500.000, pues valdrá 2.500.000, si el fondo de comercio lo amortizo en un 10%, 110 euros, valdrá 2.500.000 menos 110. Es decir, valdrá 2.390.000, porque estoy amortizando el fondo de comercio. Lo que pasa es que aquí, como no sumo los activos y pasivos, lo único que ando jugando es con el valor de la inversión. Entonces, el valor de la inversión, lo que al final es digo, oye, no, ahora todo esto no es inversión, una parte son los activos y pasivos, otra parte es el fondo de comercio, y el fondo de comercio lo activo. Si hubiera asignado valores a un activo intangible, a un activo material, pues haría lo mismo, esa parte del activo material o del intangible se amortizaría, y lo tendría que separar igual en la memoria tendría que explicarlo. En el balance aparece como inversión, pero en la memoria lo tengo que explicar. Veis, bueno, esto sería el asiento, pero en el fondo es lo mismo. Y el balance consolidado, si veis al final, en participaciones. Ah, bueno, perdón, es aquí está separado. Pone participaciones, puestas en equivalencia y fondo de comercios. Entonces, está separado. Y el fondo de comercio se amortizaría, lo he dicho mal, sí que lo presento por separado.
Y luego hay una cosa muy importante sobre las participaciones de puestas en equivalencia, que esto es algo muy, yo diría, sorprendente o excepcional, pero creo que viene muy bien en el sector local. Y es, la norma habla de que hay un procedimiento de puesta en equivalencia modificado, lo llama así. Dice, y las entidades locales pueden utilizar este sistema de puesta en equivalencia modificado. ¿Y en qué consiste este sistema de puesta en equivalencia modificado? Dice que no hago ni homogenizaciones previas ni eliminaciones de resultados por operaciones internas. Es decir, me ahorro la parte más complicada de la consolidación. Al final, me da igual si ha habido transacciones entre empresas del grupo. Me da igual si una contabiliza FIFO y otra contabiliza con precio medio ponderado. Me da igual si una tiene un ejercicio que acaba el 30 de noviembre o no. No hago homogenizaciones ni eliminaciones previas. Y lo que hago es coger y decir nada más. Esta es la inversión, este es el patrimonio neto. Lo modifico y digo la inversión es lo que me vale la participación y la diferencia, si la hubiera, es fondo de comercio o en su caso diferencia negativa de consolidación que iría igual a pérdidas y ganancias o a reservas. Entonces, esto para las entidades puestas en equivalencia me facilita mucho porque a veces es posible, lo hablábamos creo que al principio, que no pueda tener, que a lo mejor me cueste obtener información, determinada información, de las entidades de las que no dependen directamente del ayuntamiento, es decir, que no domino, que no tengo el control. Pues las entidades que tengo el control, normalmente suelo obtener información, porque como tengo el control, soy el que digo lo que hay que hacer. Pero es posible que las entidades multigrupo, como solo tengo una influencia significativa, me pueda costar obtener información para hacer estas operaciones. Entonces, la norma sobre consolidación en el sector local me da la opción de utilizar una puesta en equivalencia modificada, que casi yo diría que es súper simplificada o muy simplificada o muy, porque no tengo que hacer homogenizaciones previas ni eliminaciones de resultados por operaciones entre entidades del grupo. Con lo cual es mucho más sencillo. Pero claro, tengo que tener en cuenta igual que si hay un fondo de comercio, ese fondo de comercio se amortizará, etcétera, etcétera. Pero es muchísimo más sencilla. Entonces, eso me facilita porque, como os decía, si recordáis también, incluso una de las posibles, que lo dije yo al principio, una de las posibles causas de no consolidar una entidad es que el coste de obtener la información o el momento en que la obtengo es tan tarde que no puedo hacer la consolidación. Entonces, bueno, esto me facilita el hacer la consolidación de las entidades asociadas, aunque no tenga determinada información, pero para hacer la puesta en equivalencia, hombre, obtener sus cuentas anuales con el patrimonio neto y obtener resultados, etcétera, etcétera, eso sí lo suelo obtener. O a lo mejor el detalle de las transacciones en empresas del grupo, cuál es el efecto que habría si en vez de valorar a FIFO, valoro a precio medio ponderado, a precio medio ponderado, o al revés, eso sí que me puede costar mucho más obtenerlo, ¿no? Y luego, por último, vamos a hablar, yo creo que vamos a acabar incluso un poquito antes de tiempo, pero bueno, así da tiempo a si queréis hacer alguna pregunta, de la remisión de información. Esto sí que es importante porque la norma establece que la intervención debe recibir determinada información. Entonces, por ejemplo, tiene que recibir todas las cuentas anuales de las entidades dependientes, no solo de las dependientes, que eso es relativamente sencillo, porque las dependientes son las que forman parte del grupo, como las domino, tengo el control, pues no es complicado, pero también de las de multigrupo y asociadas. Entonces, necesito obtener esas cuentas anuales para integrarlas. Y fijaos lo que dice la norma. Dice, siempre y cuando dichas cuentas cumplan con los requisitos de coherencia interna, lo lógico es que lo deban cumplir, pero bueno, si veo que hay algún problema significativo, pues a lo mejor no las integro. Pero también dice, incluso aunque tengan informe de auditoría, con opinión favorable, desfavorable o denegada. O sea, fijaos, el que yo tenga una opinión de auditoría, soy una entidad dependiente de un ayuntamiento, o una entidad multigrupo o asociada, una asociada que depende de un ayuntamiento porque el ayuntamiento tiene una influencia significativa. El que el informe de auditoría tenga salvedades no es un motivo para no consolidarla. Fijaos, incluso con una opinión desfavorable o denegada. Desfavorable es que el auditor opina que esas cuentas no reflejan la imagen fiel, o sea, que no sirven para nada. O sea,
No es que diga, oye, refleja la imagen fiel, pero con una excepción, o con dos excepciones, o con tres excepciones. No. Es que las excepciones son tantas que las cuentas no reflejan la imagen fiel. Y la opinión denegada es que me encuentro con tales limitaciones al alcance, lo que los auditores llamamos limitaciones al alcance, es que no podemos hacer el trabajo que debemos para dar la opinión de auditoría. Entonces, por ejemplo, un caso ejemplo típico es que yo llego a auditar una entidad, no se ha auditado nunca, es por ejemplo, y que tiene existencias. Como las existencias se contabilizan, no solo las existencias al final de año, sino la diferencia de las existencias al final de año con las existencias al inicio del año, por variación de existencias, si yo me contratas para hacer la auditoría del año ejercicio 22, en el ejercicio en diciembre del 22 me contratas para hacer la auditoría del 22, yo la voy a hacer en el año 23, pero solo voy a poder estar presente en el conteo de existencias de 31 de diciembre del 22. Y en lo que había a 1 de enero del 22, que se tiene en cuenta para la variación de existencias, no estaba presente. No he podido hacer mi trabajo como auditor, no estaba presente, entonces tengo una limitación al alcance. No es por causa de la empresa, no es por causa de que alguien no me quiera dar nada, es sencillamente porque como no me habían contratado, no pude estar. Bueno, pues esa limitación al alcance, cuando hay limitaciones al alcance que son muy grandes o muy significativas, el auditor no dice que las cuentas estén mal, que sería la opinión denegada, perdón, la opinión desfavorable, si le dice que es una opinión denegada, no puedo opinar. Claro, yo no sé si las existencias esas y otras muchas limitaciones estaban mal o bien, no he podido verlas. Como no lo sé, deniego opinión. Pues incluso aunque la opinión sea denegada o desfavorable, yo esas cuentas, eso no es una excusa para no consolidarlas. ¿Qué es lo que tendré que tener en cuenta bajo mi punto de vista? Hombre, ¿cuáles son las causas de la denegación y la opinión desfavorable? Si las causas son limitaciones al alcance, a lo mejor no es significativo, o sea, no tengo nada que hacer. Porque si el auditor no ha podido comprobar algo, a lo mejor tampoco puedo comprobarlo, me quedo ahí. Pero si la opinión es desfavorable, es porque el auditor ha encontrado errores, es desfavorable porque dice, oye, he encontrado error aquí, error, error aquí, error aquí. Yo sí puedo tener en cuenta esos errores a la hora de hacer mi consolidación. Es decir, los corrijo. Claro, si el auditor llega y dice, oye, es que te falta por contabilizar una provisión de 200 millones de euros. Pues aunque tú no la hayas contabilizado, yo sí puedo llegar y decir, oye, cojo las cuentas anuales de esta entidad, las sumo, pero como el auditor decía que faltaba en contabilizar 200 millones de euros, una provisión de 200 millones, yo en mi consolidado contabilizo una provisión por 200 millones de euros. Porque el auditor, si estoy de acuerdo con el auditor, claro. Porque el auditor me decía que faltaba por contabilizar. Entonces, cuidado, eso no es una excusa. Y luego hay que tener en cuenta también una cosa importante. Es posible que aunque en la opinión del auditor tenga salvedades o sea denegada o desfavorable respecto a esas cuentas anuales, esas salvedades del auditor no sean significativas a efectos del consolidado. Imaginaos que yo estoy consolidado una entidad, los auditores trabajamos con el concepto de importancia relativa. Es decir, las salvedades que salen en los informes de auditoría es porque entendemos que afectan a un lector de las cuentas. Yo si, por ejemplo, estoy haciendo la auditoría, yo qué sé, imaginaos de cualquier empresa grandísima, de El Corte Inglés, de Repsol, de Telefónica, del Banco de Santander, y me dices, es que he encontrado un error de 200 euros en el Banco de Santander. El auditor nunca va a poner en sus informes de auditoría, aunque lo haya encontrado por casualidad, porque esos 200 euros lo habrá encontrado por casualidad. No, va a decir, he encontrado un error de 200 euros, las cuentas anuales están mal. No, porque dice, a un lector de las cuentas del Banco de Santander le preocupa un error de 200 euros en las cuentas. Ni de 200 euros, ni de 2.000, ni de 20.000, ni seguramente de 200.000. Un error de 200 millones seguramente sí. Entonces usamos ese concepto. Las salvedades son errores que faltan en las cuentas y que pueden afectar a una decisión del lector de las cuentas. Claro, yo si yo tengo una empresa individual, imaginaos una empresa que tiene un activo de 1 millón de euros, pues a lo mejor un error de 10.000 euros es significativo. Y yo digo, oye, hay un error de 10.000 euros. Pero si esa empresa que tiene un activo de 1 millón de euros resulta que está consolidando con un ayuntamiento que lo que tiene un activo de 2.000 millones de euros, por inventarme, pues hombre, un error de 10.000 euros seguramente no es significativo. Entonces eso también lo puedes tener en cuenta, hasta qué punto esas salvedades son significativas o no. Pero es importante eso, que el que haya salvedades en los informes no es una excusa para no consolidar esas entidades.
Entonces, la intervención, si pasas al siguiente, la intervención tiene que comunicar a los responsables de estas empresas dependientes, por eso es importante que esas empresas dependientes y las multigrupo y las asociadas, que las entidades que forman el conjunto, el perímetro de consolidación, perdón, que forman el perímetro de consolidación, sepan que van a tener que dar información a la intervención. Entonces, tiene que comunicar qué es lo que necesita. Las normas, la norma dice unas cosas mínimas, dice, hombre, necesitas que te comuniquen sus cuentas anuales, obviamente, y si están auditadas, con el informe de auditoría. Tienes que, como dice, cuando proceda con el informe de auditoría, el informe de gestión, etcétera, etcétera. Pero además, puede que el auditor, perdón, que el auditor no, que el interventor requiera determinada información que necesita para hacer la consolidación. Por ejemplo, yo podría decir a una entidad, mira, como sé que estás valorando las existencias a FIFO, pero en el ayuntamiento lo valoramos a precio medio ponderado, y además en consolidación vamos a usar el precio medio ponderado, necesito que me hagas un análisis de cuál es el valor de esas existencias a precio medio ponderado. Pues se lo puedo pedir. Es decir, tendré que pedir información que me sirva a mí para hacer la consolidación. O si no la pido, tendré que establecer los mecanismos para poder obtenerla. A lo mejor tengo que establecer, es decir, alguien que haga ese cálculo o que lo refleje. Pero cuidado que el interventor puede solicitar información a estas entidades que necesite para consolidar. Y luego, en particular, dice, obviamente necesitas que le des, aparte de las cuentas anuales, todas las operaciones hechas con entidades del grupo. Hombre, eso dímelo. Yo lo compararé con las que tengo registradas yo y con las que tienen registradas otras entidades del grupo y veré a ver qué es lo que pasa. Ahí, ¿qué es lo que encuentras? Lo que hablábamos al principio. Puede que una entidad tenga una operación registrada y otra no. Bueno, pues tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, fíjate, las entidades que presenten sus cuentas de forma abreviada o de pymes y también las entidades sin fines lucrativos tienen que presentar un estado de cambios en el patrimonio neto y un estado de cambios de flujos de efectivo. Fijaos lo importante que es esto para las entidades dependientes. Su plan contable no les obliga a hacer un estado de flujos de efectivo ni un estado de cambios en el patrimonio neto, solo balance y cuenta de pérdidas y ganancias o de resultado. Pero como tengo que consolidar, y cuando yo consolido, consolido todos los estados contables. Fundamentalmente lo que hemos estado hablando hoy ha sido de la consolidación de balance. Pero tú consolidas el balance, consolidas la cuenta de resultado, consolidas el estado de cambios en el patrimonio neto, consolidas el estado de flujos de efectivo y consolidas el estado de liquidación del presupuesto, que ahora veremos alguna cosa sobre ello. Entonces, cuidado, como por ejemplo las entidades sin ánimo de lucro no hacen estado de cambios en el patrimonio neto, porque su plan contable no lo tiene. Lo que tienes dentro de la cuenta de resultados, al final de la cuenta de resultados, una serie de epígrafes que en el fondo son el estado de cambios en el patrimonio neto, pero como tal no tiene que hacerlo. Bueno, pues resulta que si yo soy una fundación que pertenezco a un ayuntamiento o que tengo que consolidar con un ayuntamiento, tengo que preparar un estado de cambios en el patrimonio neto. No es muy difícil de preparar porque tengo la información en la cuenta de resultados, porque, como decía, está ahí. Pero si soy, por ejemplo, una pyme, pues tengo que preparar el estado de cambios en el patrimonio neto cuando no lo había preparado a la hora de hacer mis cuentas anuales. Pues tengo que prepararlo. Entonces, cuidado. Las entidades dependientes pueden tener obligaciones adicionales que no están en su plan contable porque les establece esta norma o porque la intervención me pida información adicional. Y luego, por último, vamos a comentar algunas especificidades del sector local que fundamentalmente es esto que os decía. En el sector local, y eso es una de las en la primera diapositiva que comentó Iván, era una de las preguntas que se hacían. ¿Tengo que hacer para el consolidar los presupuestos de las entidades con presupuesto limitativo con los presupuestos de las empresas y de las entidades que tienen presupuesto estimativo? Pues no. Lo que te dice la norma es que solamente consolido los presupuestos de las entidades que tienen presupuesto limitativo. Es decir, no tengo que consolidar el presupuesto de una sociedad mercantil porque no tiene presupuesto limitativo. Solo, por ejemplo, los organismos autónomos que tengan presupuesto limitativo. No de las entidades que no tengan presupuesto limitativo. Entonces, eso sí facilita también la consolidación presupuestaria.
¿Puede tener sentido o no? Pues se puede discutir, porque tú puedes decirte, hombre, yo creo que tendría más sentido un estado de liquidación del presupuesto que agrupe los presupuestos de todas las entidades. Pero también puedes decir, hombre, si resulta que esa entidad no tiene un presupuesto limitativo, ¿hasta qué punto eso es importante? Porque en el fondo la información que nos da el estado de liquidación del presupuesto, lo importante es porque es presupuesto limitativo, porque no puedo gastar por encima de los límites del presupuesto, porque me da información significativa en ese sentido. Si no es tan importante, pues efectivamente. Y yo creo que a mí me parece que con buen criterio, eso es una opinión personal, con buen criterio, a efectos de la consolidación en el sector local, solo consolidas los estados de liquidación del presupuesto de las entidades con presupuesto limitativo. Y obviamente tengo que considerar todas las operaciones que ha habido en el presupuesto, también las modificaciones presupuestarias, etcétera, etcétera, pero hay una cosa importante, dos cosas importantes que son también muy, muy significativas, porque sería muy complicado de consolidar en el estado de resultado presupuestario, en el estado consolidado, no hay ajustes por financiación afectada. Entonces, claro, imaginaos que yo tuviera que coger los ajustes por financiación afectada de los estados de liquidación del presupuesto, del ayuntamiento, de los organismos autónomos y de otras entidades con presupuesto limitativo, si hubiera, y decir, espérate, que tengo que consolidar esos ajustes y eliminar lo que tenga que ver con operaciones, sería algo tremendo. Entonces, no, el estado de resultado presupuestario solo es estado de resultado de derechos reconocidos, obligaciones reconocidas. No hago ajustes al resultado presupuestario. Y lo mismo, en la memoria no tengo un estado de remanente de tesorería consolidado. Imaginaos también, sería complicadísimo hacer un estado de remanente de tesorería consolidado haciendo los ajustes por financiación afectada, porque el deterioro de los deudores, eso sería relativamente muy sencillo, ¿no? Pero tampoco tengo que hacer un estado de remanente dentro de la memoria. Entonces eso creo que también facilita bastante. Luego, obviamente, tengo que eliminar las operaciones entre entidades, las operaciones presupuestarias que ha habido entre entidades. El ejemplo que poníamos antes de, por ejemplo, subvenciones o transferencias, pues una que tenía el derecho reconocido por la transferencia y otra la obligación reconocida por la transferencia, pues lo tienes que eliminarlo. Y bueno, claro, como puede haber diferencias, uno lo contabiliza y el otro no, pues tengo que tener cuidado eliminarlo donde deba y si ha habido un resultado, a lo mejor eliminarlo también, ¿no? Y luego el estado de flujos de efectivo tiene también una ventaja y es que el estado de flujos de efectivo se hace de forma abreviada, porque claro, aquí nos encontramos con una diferencia muy importante y es... El estado de flujos efectivo en el sector privado, en las empresas, se calcula de forma muy diferente al en el sector público. El estado de flujos efectivo en el sector público se calcula de forma directa. ¿Por qué? Porque yo en el sector público tengo información sobre los cobros y pagos. Como yo tengo la liquidación del presupuesto normalmente, en mi sistema contable no sé no solo las ventas que he hecho sino, o los ingresos que he tenido, sino también cuánto de eso se ha cobrado. Oye, y por ventas tengo no sé cuánto. Derechos reconocidos por el capítulo 3 por ingresos por ventas y otros ingresos. Pues tanto. De eso sé cuánto se ha cobrado. De ingresos por impuestos también lo sé. De subvenciones lo mismo. Y con los gastos te pasa lo mismo. Entonces, cuando tú calculas el estado de flujos de efectivo en una entidad pública que sigue el Plan General de Contabilidad Público, el estado de flujos de efectivo lo calculas directamente. Dices, mira, cobros aquí, cobros por ventas, cobros por no sé qué, cobros por impuestos, porque tengo la información. Una empresa no la tiene. Una empresa dice, yo sé cuántas son mis ventas, pero de estas ventas, ¿cuánto he cobrado? No. ¿Y cuánto de las ventas del año pasado que se me quedaron cobradas y he cobrado este año? Tampoco lo sé. En el sector público también, porque tienes el seguimiento de las operaciones de ejercicios anteriores, de deudores y acreedores de ejercicios de presupuestos cerrados. Entonces dices, tampoco lo sé. Entonces, como las empresas no lo saben, se calcula de forma indirecta. Es decir, parten de, tengo este mi resultado, le hago unos ajustes al resultado y hago una serie de ajustes y una serie de cálculos que son de forma indirecta. Pues, por ejemplo, al resultado le sumo las amortizaciones, porque como las amortizaciones no son una salida de efectivo, pues se lo sumo al resultado.
Entonces, hago una serie de ajustes. Claro, tienes estados de flujo de efectivo calculados de forma muy diferente. Entonces, lo que te dice es, no, haz la integración, pero solamente a este nivel de detalle. A ese nivel de detalle, de cobros, pagos, flujos netos, empresas, o sea, separo la parte de entidades sometidas a principios contables públicos y la parte de entidades sometidas a empresa o entidades sin fines lucrativos. Fijaos, en el caso del sector público habla de cobros y pagos, en el caso de empresas habla de flujos netos. ¿Por qué? Porque lo calculo eso, por diferencias, de forma indirecta. Entonces, esto también facilita mucho calcular el estado de flujos de efectivo consolidado. No tengo que estar yéndome a la empresa a ver cuánto de verdad ha cobrado o cómo comparo una cosa con otra. Dice, no, ya aquí entiendo que en unos casos se calcula de forma directa, cobros y pagos, y en otra cosa es por flujos netos, que lo tengo en la información. Y pues por nuestra parte nada más, yo agradeceros mucho vuestra atención, que espero que os haya ayudado. Ahí tenéis, están nuestros correos electrónicos por si queréis hacernos alguna pregunta o alguna cuestión. Creo que por la red no ha habido ninguna otra pregunta. Y ahora mismo también, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión, pues estamos a vuestra disposición. ¿Qué es puesta en equivalencia modificada? Sí. No, pero cuidado, la puesta en equivalencia modificada no te dice que porque no dispongas de los datos. Quizá lo he expresado yo mal. Lo que te dice es que puedes hacerla. Entonces, no necesariamente porque no dispongas de los datos. Yo tendería, si dispongo de datos, hacerla no modificada, pero lo que te dice es, en determinados casos, no recuerdo ya si lo reduce a unos casos concretos, creo que lo que dice es que puedes hacerla de forma general modificada, pero siempre tienes que explicar, o sea, siempre en la memoria tienes que explicar cómo has hecho el proceso de consolidación. Es decir, en la memoria siempre vas a decir, estas entidades consolidan de forma por consolidación por integración global, estas consolidan por integración proporcional, si hubiera alguna, estas por puesta en equivalencia, estas por puesta en equivalencia modificada. Eso siempre lo tienes que explicar, sea cual sea el método de integración, el método de consolidación. Eso, pues, no tengo la duda. Yo fíjate que pienso que si tienes información y lo puedes cambiar, yo intentaría hacer el puesto en equivalencia normal, porque me parece que da más información. A ver, todo esto hay que valorarlo luego en el contexto, porque es verdad que muchas veces, recordaros al principio que decíamos, hay entidades que puedes excluirla por su falta de porque no tienen un tamaño tan pequeño que no son significativas. O sea, no solo es que ahí hay dos opciones. Una es, a lo mejor no tengo que consolidar, no tengo obligación de consolidar por razón de tamaño, porque tengo 5 entidades dependientes, pero son tan pequeñas, no solo cada una, sino en global, son tan pequeñitas, que es que no tiene sentido. Yo conozco en algún caso de alguna entidad que es muy grande, que tiene 2 entidades dependientes que consolidan, pero que si no quisieran no lo harían. Porque aunque son 2... No solo cada una por separado, sino las 2 juntas, el efecto en el global es prácticamente, a efectos de un lector de las cuentas globales, es prácticamente nada. Pero claro, puedo tengo que consolidar porque tengo 6, 7 o 2 muy grandes o no sé qué, pero aunque tenga 2 grandes, luego tengo una muy pequeñita que no. Entonces, muchas veces, las que están a lo mejor en asociadas, que lo que tienes es influencia significativa, pueden llegar a ser tan pequeñas sobre el consolidado que digas, no las incluyo. Pero yo, si las tengo que incluir y estoy usando puesta en equivalencia modificada porque me era más sencillo, pero en un momento dado puedo cambiarlo, tendría que comprobar la norma porque 100% no estoy seguro, pero yo, si pudiera cambiarlo, creo que se debería, en mi opinión personal. Pero no te lo puedo decir 100% seguro. Sí, que yo sí cambiaría. Así, porque daos cuenta que es, o sea, aunque sea una opción, sigue siendo puesta en equivalencia. Porque lo que no puedes cambiar es decir, oye, esto lo hago este año por puesta en equivalencia y mañana por integración global. La única manera de cambiarlo es porque cambien las condiciones. Claro, si yo ahora solo tengo un 20% y tengo influencia solamente luego por puesta en equivalencia, si mañana me compro el 80% restante, pasa a ser integración global. Pero no es que tenga opciones, es que tengo que cambiarlo.
pues si por no tenéis ninguna otra pregunta, pues muchísimas gracias. Y eso, si queréis consultarnos cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Y espero que no hayamos sido muy, muy pesados ni muy tediosos. Ni muy tediosos. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenos días.